Edición 10 en la mañana es presentado por... El nuevo café de Nicaragua se llama Mi Café y lo tomo porque está poderoso. Nuevo Mi Café, rindo 9 tazas a solo 5 córdobas. Mi Café está poderoso. Buenos días, estamos finalizando semana, viernes 7 de octubre del año 2022. Siempre es un gusto y un placer que nos pueda acompañar cada mañana. Saluda a Jimmy Romero, Deiri Vargas y más adelante se incorpora Jocelyn Medrano. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, amigos televidentes. Siempre con la bendición de Dios. Iniciamos las informaciones hoy día con los principales titulares de Mirada Global que vamos a desarrollar. Expertos continúan con el monitoreo de la potencial tormenta tropical 13 que se desplaza en el Caribe y prevén que impacte este domingo en las costas Caribe de Nicaragua. Heidi Solórzano nos informa. La potencial tormenta tropical 13 se formó este jueves en el sureste del Caribe, frente a las costas de Venezuela, y puede fortalecerse durante el fin de semana hasta convertirse en huracán frente a las costas de Nicaragua, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El centro de esta perturbación ciclónica fue localizado a 240 kilómetros al este de la isla de Curazao y a 500 kilómetros al sureste de la punta norte de la península colombiana de La Guajira. Por el momento, sus vientos máximos sostenidos son de 55 kilómetros por hora y el sistema se mueve hacia el oeste a una velocidad cerca de 24 kilómetros. Ante la alerta, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que está en vigilancia el desarrollo de esta potencial depresión tropical que se encuentra en la costa norte de Venezuela en ruta hacia el Mar Caribe. En este momento se encuentra sobre la parte norte del estado de Venezuela, y ha venido desarrollándose pues muy lentamente. Estamos muy atentos a la evolución que vaya a tener pues este fenómeno a fin de comunicar, alertar o poder prever si existe o no la posibilidad de que pueda informarnos. Como medida de seguridad, el ejército de Nicaragua también comunicó a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y capitanes de medios de transporte marítimo que las capitanías de los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto, bancos de pesca y comunidades costeras. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Y siempre dándole seguimiento a este tema, el día de ayer el gobierno informó que se prepara ante la amenaza de la depresión tropical que tocaría tierra a la costa nicaragüense. Podría convertirse también en huracán de categoría 1. Heidi Estrada nos tiene su intervención. La vicepresidenta Rosario Murillo informó que esta tarde el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, SINAPRED, se reunirá con las autoridades de la costa Caribe Norte, Sur y Triángulo Minero para coordinar las acciones correspondientes ante las emergencias que podría ocasionar la posible llegada del huracán Julia a Nicaragua este próximo domingo. Así lo detalló la tarde de este jueves mediante su acostumbrada comunicación telefónica a medios oficialistas. Confirmar la preparación que debemos tener para salvar vidas en caso de que se presente este fenómeno extendiéndose por todos estos territorios autónomos y por el Triángulo Minero. Según lo que informa INETER, puede estar impactando el domingo 9 en Nicaragua, en una zona cercana a Sandy Bay Sirpi, pero todavía no hay concreción sobre el punto exacto de ingresos a nuestro país. Asimismo, Murillo aseguró que el Ministerio de Salud también se estará desplegando en todas esas zonas donde se prevé pueda impactar con mayor intensidad el posible huracán Julia, informó para Acción 10, Heidi Estrada. En el estado de Veracruz, en México, 5 migrantes de nacionalidad nicaragüense fallecieron en un accidente de tránsito cuando la camioneta en la que viajaban se volcó, supuestamente a consecuencia del exceso de velocidad. Veamos el reporte. Las autoridades policiales en México informaron este jueves de la muerte de 5 migrantes de nacionalidad nicaragüense. Según han indicado, las víctimas viajaban a bordo de una camioneta. Al parecer, el chofer se desplazaba a exceso de velocidad y esto ocasionó que perdiera el control, originando la tragedia. Aunque también se ha brindado otra hipótesis de la causa del accidente. Afirman que se investiga si el automotor presentó desperfectos mecánicos. El hecho se dio en la autopista La Tinaja,
Cosamaloapan, a la altura de la comunidad Loma de los Pichones del municipio de Tierra Blanca. Esta zona, señalan, es utilizada por miles de migrantes como ruta en su camino para llegar a Estados Unidos. En el informe preliminar se reporta a otras 11 personas heridas. 7 de ellas fueron trasladadas a diferentes hospitales. Según han manifestado los médicos, se encuentran en condición de salud grave. Ellos han sido identificados como Carlos Uriel Galeano Reyes, de 27 años de edad, Luis Miguel Araica, de 28 años, José Luis Velázquez Reyes, de 37 años, Johnny Bermúdez Quirós, de 44 años, Marci Gabriela Miranda Ortiz, de 33 años, Dani Arnovis Castaño, de 33 años, y Nelson Avedi Núñez Cruz, de 31 años de edad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y un sismo de 4.2 grados en la escala de Richter sacudió la madrugada de este jueves comunidades ubicadas en el municipio de San Carlos, esto en el departamento de Río San Juan. Pero es Heidi Solórzano quien nos tiene todos los detalles. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó sobre un sismo de magnitud 4.2 en la escala abierta de Richter a las 3:30 de la madrugada de este jueves. Indicó que el evento tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se localizó a 38 kilómetros al sureste del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Igualmente, otro sismo de magnitud 3.3 también sacudió la misma zona de San Carlos a las 3:27 de la madrugada a una profundidad de 3 kilómetros. Las autoridades en la zona no informaron de daños humanos ni materiales, más que el susto de los habitantes de San Carlos y sus comunidades. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. En el cementerio... Con Acción 10 en la mañana. Qué grato que pueda continuar informándose con nosotros. La policía del departamento de Estelí presentó a 4 sujetos señalados de cometer diferentes actos delictivos. Yaritza Calero con la información completa. 4 sujetos acusados de cometer diferentes actos ilícitos en el departamento de Estelí fueron presentados por autoridades de la Policía Nacional. Entre los capturados se encuentran Augusto César Salina y Francisco Javier Cantillano por el delito de abastecimiento de droga, ocupándoles una libra de marihuana, 2 celulares y dinero en efectivo producto de la venta del estupefaciente. Del mismo modo fue detenido Yamil Alejandro Lazo, este por el delito de robo con violencia, y José Antonio Rodríguez por tentativa de homicidio. El comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe departamental de la institución, indicó que los capturados y las evidencias fueron remitidos a las autoridades judiciales correspondientes. Yarixa Calero, Acción 10. En otro orden de noticias, 3 personas resultaron con picaduras de abejas, entre ellos un señor de la tercera edad que intentaba cortar un árbol a orillas de un barranco. Esto en el barrio Camilo Ortega. Al lugar llegó la unidad de bomberos para auxiliar a los afectados. 3 personas fueron trasladadas al hospital Fernando Vélez Pay por picaduras de abejas. El primero fue el anciano Julio César López, quien tratando de cortar unas ramas y ser atacado por las abejas, cayó como de 3 metros de altura, fracturándose ambos brazos. Un menor de edad lo auxilió junto al resto de vecinos. Él quería cortar un palo, pero al parecer la avispa lo asustaron o dio un paso en falso que cayó para acá. Y ahí se puede ver dónde él cayó y allá se puede ver el lugar donde pisó en falso y cayó para acá. La avispa él la tenía encima. Y con este capote que ven ustedes aquí, tuvimos que ponérselo en la cara para que no lo picaran en la cara. Y él se fractura los brazos al caer. Él se fractura los brazos al caer y por eso se lo tuvieron que llevar a un hospital. No, él andaba cortando porque es su casa también. Esa es su casa, al frente de su casa, ahí están las avispas. Entonces sí, entonces eso fue mal, se quebró los 2 brazos y la verdad que va mal. ¿Las abejas ya fueron erradicadas? No, dice que esta la tarde van a volver. Van a volver, pero que no las pueden trabajar así, por lo que andan alborotadas. Tienen que esperar que estén en un solo nido para poderlas matar. ¿Su abuelito en qué hospital está? En el Vélez Pay están los 2, pero ellos tienen su seguro, pero lo llevaron ahí. También resultaron con múltiples piquetes de abejas la señora María Rosario Cardosa, de 75 años, y Aleska Guadalupe López, de 14 meses. Los bomberos unificados procedieron a la extinción de la colmena. El hecho sucedió del monumento Camilo Ortega, una cuadra arriba, media al sur.
Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Mediante una orden del Ministerio Público, se dio a conocer que ya no se aceptarán mediaciones para que salgan libres las personas que cometen homicidios imprudentes en los casos de accidentes de tránsito. Respecto a este tema, José Abraham Sánchez conversó con un experto penalista y este es su reporte. Una circular de la directora del Ministerio Público y comisionada general de la Policía Nacional, Ana Julia Guido, ordena a todos los fiscales no realizar ninguna mediación antes ni durante el proceso por homicidio imprudente en caso de accidentes de tránsito donde el autor sea reincidente o se encuentre en estado de ebriedad o alguna sustancia alucinógena. Para el máster en Derecho Penal, doctor Noel Alonso Cano, la medida que trata de frenar el alto índice de accidente de tránsito en el país es buena, pero criticó el procedimiento. La circular tiene una intención bien intencionada, vamos a decirlo de forma reiterativa. Es verdad que estamos bajo el fuego de una plaga de accidentes terribles, donde están resultando gente lesionada, hay viudas, hay huérfanos, los hospitales están gastando un montón de recursos en atender las personas lesionadas. La intención está buena, pero nunca una buena intención tiene que pasar por encima de la ley, porque nadie está por encima de la ley. Entonces, a mi parecer, lo que debió haberse realizado pues, es una reunión entre las instituciones involucradas y tomar una decisión, mandarle a la Asamblea una propuesta consensuada de las partes para que realmente pues, se proceda como la ley manda, como el sistema jurídico en Nicaragua establece. ¿Qué es una medida, digamos, que pretende poner un freno a esa situación que nos está doliendo como sociedad? Está bien intencionada, pero no es lo más correcto, a mi entender, no es lo más correcto. No debería ser así, debería haber una coordinación, reformar la ley y aplicarla como la ley quede establecida. Los jueces, como les repito, los jueces administran la justicia en nombre del pueblo. Los representantes del pueblo son los que están en la Asamblea Nacional. Ellos son los únicos que pueden reformar la ley. Según el doctor Cano, solo es una circular para los fiscales. La última palabra la tiene el juez mientras no se reforme la ley. En el Código Procesal Penal, en los artículos 70 y siguientes del CPP, se establecen lo que se llaman principios de oportunidad, en donde está la mediación, previa o durante el proceso. Esos artículos están vigentes. Aquí la única que puede modificar el Código Procesal Penal es la Asamblea Nacional, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Cuando la Asamblea, si acaso lo va a hacer en el futuro, diga de que ya no hay mediación en Nicaragua, de que se prohíbe esto, esto, esto y esta cosa, entonces ahí sí va a ser ley de la República. Mientras tanto no lo es. Mientras tanto vamos a ver ahora qué va a pasar en la práctica diaria. La verdad es que los jueces obedecen únicamente a dos personitas, a la Constitución Política y a las leyes de la República. Y esto no es una ley, es una circular a la que deben de obedecer los fiscales. Y los jueces ya veremos cuál es el comportamiento que van a tener. Los fiscales ante el judicial tendrán que llevar pruebas de la policía de tránsito de la cantidad de multas y reincidencias del conductor que provoque lesiones o muerte para que no se permita la reducción de pena. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambiamos totalmente de tema para informarles del ámbito económico. El sector cafetalero de Nicaragua teme una maduración temprana del grano de oro como consecuencia de las últimas lluvias ocurridas en el norte del país. Asimismo, comentaron que existen malos caminos para sacar la producción. Caminos productivos en mal estado y una maduración temprana en el café es el escenario que están enfrentando productores de Nicaragua a causa de las recientes lluvias. Los daños más visibles que pueden afectar la futura cosecha es el deterioro de los caminos, de las carreteras principales y las carreteras que van hacia las comunidades cafetaleras. Ha habido una fuerte afectación. También las lluvias constantes pueden ocasionar una maduración prematura del grano del café.
La Alianza Nacional de Cafetaleros hizo un llamado a las autoridades municipales a reparar los caminos que han quedado en mal estado como consecuencia de las torrenciales lluvias. Esperemos que dé el tiempo prudente para que cada municipalidad y las instituciones correspondientes del estado puedan reparar los tramos de carretera que siempre se han hecho en coordinación con las alcaldías municipales y los comunitarios y productores, pues porque siempre nosotros aportamos algo para que nosotros podamos sacar la cosecha cafetalera. Hasta el momento eso es lo que manejamos. Durante el ciclo 2022-2023, el sector espera una producción de más de 3 millones de quintales de café. Jimmy Romero, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Acción, presentado por... El nuevo café de Nicaragua se llama Mi Café y lo tomo porque está poderoso. Nuevo Mi Café, rindo nueve tazas a solo 5 córdobas. Mi Café está poderoso. Qué grato que pueda continuar con Acción 10 en la mañana. Organizaciones dedicadas al reciclaje llaman a la sociedad civil a tener mayor conciencia sobre el uso adecuado de la basura. De lo contrario, advierten que el drenaje pluvial del país seguirá generando estragos durante la época de invierno. Veamos el reporte. Un llamado de atención para ser más responsables con el cuidado del medio ambiente y la gestión de los desechos sólidos es lo que hace la empresa Recicla Nica a las empresas y hogares que botan material no reciclado en las calles. No estamos siendo responsables con la basura y esto viene a causar lógicamente todas estas inundaciones a la hora que está lloviendo. Y yo creo de que nosotros somos los responsables del destino final de cada uno de la basura y de los materiales. Y es por eso que nosotros como Recicla Nica siempre hacemos el llamado de que tenemos que promover lo que es la educación ambiental en nuestros hogares, porque nuestros hijos van a seguir estos ejemplos para que así no haya, así haya menos basura en nuestra capital, y no solamente en la capital, sino en toda Nicaragua. Según Nora Marín, el drenaje pluvial ha estado colapsado por la gran cantidad de desechos sólidos que inundan las calles y los cauces en momentos de lluvia. Hay muchas personas que ocupan y dan, brindan el servicio, solicitan el servicio de los que vayan a retirarle la basura. Y muchos de ellos no lo van a dejar en lugares legales de la alcaldía y lo dejan tirado ya sea en el cauce o en cualquier lugar. Y esto viene a provocar, lógicamente, mucha de la basura que yo vi ahorita en la última lluvia es que quedan a la orilla de los andenes y eso no da también espacio a que corra el agua de la lluvia. Acopiadores reportan una caída en la recolección y producción de este tipo de desechos debido a la baja en el precio del mercado internacional, ya que la mayoría de personas lo botan en los cauces, terrenos clandestinos y en las calles. Jimmy Romero, Acción 10. Jóvenes emprendedoras realizan la primera edición de la Feria Rosa del Emprendimiento, esto en Chontales, la cual se efectuará todo este mes de diciembre. Dos jóvenes emprendedoras que desarrollan la primera Feria Rosa de 30 mujeres que ofrecerán diversos productos invitan a esta actividad que se estará llevando a cabo en Chontales. Es una feria que se realizará en Santo Tomás Chontales este 10 y 11 de diciembre en el Club de Obrero, donde estaremos 30 emprendimientos exponiendo sobre rubros diferentes. Van a haber una pasarela de moda, descuentos, regalías, muchas sorpresas y más. Nuestro objetivo primordial es que los emprendedores salgan de un departamento, salgan a nivel nacional, que los conozcan las personas de Managua, las personas de Matagalpa, del lado del norte, del lado del sur. Es una nueva plataforma, como sabemos que las redes sociales y los medios de comunicación ahora ayudan bastante a todos los emprendedores a crecer. La feria se realizará el próximo 10 y 11 de diciembre de 10 de la mañana a 9 de la noche. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una señora de 70 años de edad con varias enfermedades y sin el apoyo de un familiar solicita ayuda de los televidentes para comprar medicamentos, ya que ella no cuenta con los recursos económicos suficientes. Veamos el reporte. A doña María Esther Ramírez, de 70 años de edad, le aquejan varias enfermedades asociadas a su edad, pero no cuenta con la ayuda de nadie ni los recursos económicos para comprar sus medicamentos. Padezco de insuficiencia venosa, padezco de grasa en el hígado y las rodillas,
también me duelen, a pesar de que me las operaron, pero de nada me sirvió. Que mi hijo me dejaron abandonada completamente. El medicamento que estoy ocupando, mire, es dicloxacilina de 500 miligramos, es inyectado, es intravenoso. La pomada se llama Sufrexal, es una pomada para uso tópico, que es cicatrizante para mi úlcera varicosa. Y los parches son unos parches Duoder, que son para ayudarle a la piel, sacar la piel para afuera, ¿ves? El jabón es un jabón antibacterial para lavarme la herida, la úlcera. Meneparol es para la grasa en el hígado. Según la anciana, vive de la caridad de los vecinos porque no tienen ni para comer. Los vecinos me dan de comer, ¿verdad? Los vecinos me dan de comer. Un bocado de comida me da uno, un bocado de comida me da la otra, y así. Esta abuela vive en Mateare, de la estación de la policía, 2 cuadras al norte, media cuadra arriba. Para cualquier ayuda también puede llamar al teléfono 57-85-71-63. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Con más de Acción 10 en la mañana, ya estamos en el segmento Mirada Global. Odili Vargas inicia con noticias relacionadas a Estados Unidos. Así es, Jimmy Romero, donde 2 personas han fallecido y otras 6 han resultado heridas en un apuñalamiento masivo en Las Vegas. Esto cuyo supuesto autor ya ha sido detenido, así lo informó la policía de esta ciudad. El presunto autor, identificado como Johnny Barrios, de 32 años, llevó a cabo el ataque en frente de un casino al sur de Las Vegas. En total, se han contabilizado 8 víctimas, de las cuales una fue declarada muerta en el lugar, mientras que una segunda persona falleció en el hospital. Hasta el momento se desconoce el motivo que habría llevado al sospechoso a llevar a cabo los apuñalamientos, según ha detallado la policía de Las Vegas. Las fuerzas del orden acordonaron la zona y han pedido a los ciudadanos que la eviten. La policía indicó que la investigación sigue abierta. Y de Estados Unidos ahora nos trasladamos a Argentina para hablarles de incidentes violentos relacionados al deporte. La Liga Profesional del Fútbol de Argentina informó que tras la suspensión del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors por incidentes violentos, se reportó una persona muerta. La suspensión sucedió al minuto 9 del primer tiempo, cuando el partido iba 0-0. Tras una situación de seguridad en el estadio El Bosque, el árbitro designado para el partido de la fecha 23 del torneo decidió suspenderlo por la falta de garantías. La persona fallecida, según las autoridades, es un aficionado de Gimnasia Esgrima, identificado como César Gustavo Regueiro. Tanto la Asociación de Fútbol Argentino como los equipos de Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors se han expresado por medio de sus plataformas sociales repudiando los hechos violentos vividos en el estadio y lamentando así el fallecimiento del aficionado. En un comunicado de prensa, Gimnasia y Esgrima La Plata dijo que exigirá una investigación para dar con los responsables de la jornada violenta vivida en el estadio El Bosque. Hasta el momento, la policía de la provincia de Buenos Aires no ha emitido un comunicado sobre los hechos sucedidos en este estadio. Continuamos con más Mirada Global, esta vez en Tailandia. El rey visitará a supervivientes del ataque en el noreste del país, donde resultaron 37 personas muertas, la mayoría niños de una guardería. El rey se desplazará al lugar del suceso en la provincia, junto al primer ministro, indicó un portavoz del gobierno. El ex agente de policía armado irrumpió con un fusil, una pistola y un cuchillo en una guardería en la que murieron 22 niños de entre 2 y 3 años. Tailandia comenzó este viernes 7 de octubre el duelo por uno de los ataques más mortíferos del país, con la bandera a media asta en los edificios oficiales. Después huyó en coche, atropelló varios peatones y terminó matando a su mujer y su hijo antes de suicidarse, decía el comunicado. El atacante de 34 años era un sargento de policía suspendido en enero y despedido en junio por consumo de drogas.
Vamos a finalizar ahora en Colombia, donde también hubo hechos de violencia en medio de la ola de violencia que atraviesa Colombia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Instituto de Desarrollo y la Paz de Colombia reportó el asesinato de concejales, o más bien del concejal Carlos Julio Silva Borja, en el departamento de Magdalena. Según el organismo de derechos humanos, el líder social fue asesinado a tiros por supuestos sicarios en la vía que comunica el corregimiento de San José de las Casitas en el municipio de Remolino. De acuerdo a información preliminar, Carlos Julio Silva Borja, de 31 años de edad, se transportaba en una camioneta cuando los presuntos sicarios intentaron detener el vehículo y, ante la negatividad, reaccionaron con un arma de fuego, asesinándolo al concejal. La policía Magdalena anunció que, en coordinación con la Fiscalía General de Colombia, se encuentran en investigaciones para esclarecer los móviles, identificar asimismo los delincuentes que participaron en el homicidio del concejal por el partido Alianza Social Independiente. Así finalizamos este segmento. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz, dice un proverbio escocés. Bienvenidos al segmento En la Historia. Y es que el primer viernes del mes de octubre se celebra a nivel mundial el Día de Sonreír. El objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la necesite y compartir frases relacionadas al beneficio de la sonrisa. Esto y más nos presenta Christopher Guevara. Cada 7 de octubre, los sindicatos de todo el mundo llevan a cabo movilizaciones para promover el trabajo decente, empleos seguros y sin riesgos, así como salarios dignos. Se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Esta efeméride está dedicada a los millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo que reclaman justicia salarial y se enfocan en que el trabajo decente debe ser una prioridad en las políticas y acciones gubernamentales para la recuperación del crecimiento económico de las naciones. En el año 1958, en Estados Unidos, la NASA crea el proyecto Mercurio. 3 días después de que los soviéticos lanzaran su primer satélite, el Sputnik 1, los Estados Unidos ponían en marcha el programa Mercurio, con el que buscaban romper el liderazgo de la Unión Soviética en el espacio. Los ingenieros estadounidenses diseñaron una cápsula en forma de bala y se pretendía lanzar a un astronauta hasta la órbita terrestre. Para su seguridad tuvieron en cuenta las grandes velocidades, el vacío, los bruscos cambios de temperatura y la radiación que hay en el espacio. En el año 1999, Harvey Ball, creador del símbolo Smiley Face o Carita Feliz, decidió programar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre. Esta es una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros. Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor, organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para apoyar obras benéficas alrededor del planeta. Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que provocan bienestar y felicidad y que ayudan contra el estrés, mejorando el estado de ánimo. Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Algodón. La finalidad es generar conciencia en la población acerca de la importancia del algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible, el comercio internacional y la mitigación de la pobreza, especialmente en los países subdesarrollados. La fibra de algodón constituye una fuente importante de sustento para agricultores, trabajadores rurales y sus familias, quienes generan a la economía mundial aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales. Christopher Guevara, Acción 10.
Los deportes en Acción 10 son presentados por Rexona B8 con nueva imagen. Protección para que nada te detenga dentro y fuera de la cancha. Presenta la jugada Rexona. Bienvenidos al segmento Deportes, listos con la información nacional y del mundo. También el fútbol, por supuesto, y la actividad del béisbol, tanto internacional con las grandes ligas como con la selección de Nicaragua que va al Clásico Mundial. Hay jugadas que te hacen transpirar, otras que te hacen ganar. Rexona B8 ahora con nueva imagen. Protección activada con el movimiento para que nada te detenga. Rexona, no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona. Presenta los deportes. Nicaragua ha hecho historia y se sigue hablando. ¿Cómo no seguir hablando de Nicaragua, por supuesto, y la victoria histórica del equipo nacional sobre Brasil con score de 3-1? Nicaragua va por primera vez en la historia a un clásico mundial de béisbol. Marzo en los Estados Unidos, Miami, Florida, es la cita para la tropa pinolera que ha hecho historia al mando de Sandor Guido. Creo que lo más importante fue que pudimos ejecutar y pudimos solventar los innings rápido. Y como te digo, me preparé para este tipo de oportunidad. Vengo trabajando todo el año, vengo con ganas y el deseo de representar a mi país. Creo que hice una de las mejores cosas de mi carrera, vuelvo y repito. Ejecuté cada uno de los picheos, estaba ready mentalmente, estaba ready físicamente y no me queda nada más que decirle gracias a Dios y a mi familia que han estado ahí todo el camino. Son cosas que se dan en el camino, ¿verdad? Son situaciones que se dan, pero son trabajo de equipo, no es decir que porque Sandor es el manager o porque Sandor es el dirigente, es algo que pasa en el béisbol. Gracias a Dios que me da la bendición de ponerme en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Eso no lo he decidido yo, sino que son cosas que con los equipos que hemos testado, con el equipo técnico que hemos trabajado, pero Dios te da un don, pues, de ser exitoso en ese aspecto. Soy el director, pero es un trabajo de equipo. Osman Gutiérrez, el ganador, el artífice de ese triunfo, y por supuesto Sandor Guido, refiriéndose a esa gran victoria de la tropa nacional. ¿Qué le depara a Nicaragua en el Clásico? Es muy difícil en el Clásico Mundial realizar buenos partidos o tratar de hacer historia como se hizo en el preclásico, teniendo en cuenta el nivel de competencia. El mérito es llegar hasta ahí. Llegar a un clásico no es tarea fácil. Cabe destacar que es la tercera vez en la historia que Nicaragua participa en un preclásico mundial. Las dos primeras fueron fallidas y en esta oportunidad finalmente Nicaragua logra la clasificación. Se había quedado en 2012 la selección dirigida por Denis Martínez. La del 2016, dirigida por Marvin Benar, tampoco pudo clasificar. Y esta selección, dirigida por Benar y que en el último momento la asume Sandor Guido, clasifica al Clásico Mundial. Los rivales, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela e Israel. Dura contienda para la tropa pinolera, teniendo en cuenta que estos países no los llevarán a todos, pero seguramente a una buena parte de sus big leaguers, de sus peloteros de grandes ligas. En el caso nuestro, tenemos a dos grandes ligas, dos lanzadores destacados, Jonathan Loaiziga y Erasmo Ramírez, y ojalá estén con la selección, ojalá Major League Baseball precisamente logre dar los permisos o de cierta manera influir en los equipos, porque ese es el propósito del clásico, que estén las figuras de grandes ligas representando a sus respectivas selecciones nacionales. Así que marzo del 2023 es la cita para la selección de béisbol de Nicaragua en el Clásico Mundial. Nicaragua en acción el próximo año en los Estados Unidos. Siempre con selección de Nicaragua, pero de fútbol. La selección de fútbol nacional de Nicaragua este 13 de octubre sostendrá un amistoso contra Qatar. Sí, Qatar, la selección mundialista, la anfitriona de la Copa del Mundo 2022, sostendrá un amistoso rumbo al Mundial 2022. Qatar, la anfitriona, enfrenta a Nicaragua 13 de octubre en Marbella, España, el partido. ¿Qué tal este rival? Bueno, superior un poco quizás a Nicaragua en el caso de la selección de Qatar. Obviamente Qatar está en el Mundial por el hecho de ser anfitrión y organizador. De lo contrario, no hubiese clasificado a la Copa del Mundo. Y si tenemos en cuenta el parámetro de Ghana, que fue el partido anterior de Nicaragua, en el cual se le resistió y se perdió apenas 1-0, obviamente se le puede hacer un buen partido y por qué no pensar en la victoria contra la selección de Qatar este 13 de octubre.
siempre con fútbol, pero de Europa, la UEFA Europa Liga a través de la pantalla de Canal 10, más que deportes, la victoria del equipo del Betis de Sevilla por 2-1 frente al conjunto de la Roma en el respectivo compromiso que transmitimos a través de Canal 10, más que deportes. Vemos el gol de Dybala, el tanto inicial. Parecía que la Roma tomaba el control del partido en ese momento, sin embargo, logró el equipo del Betis igualar el encuentro. Este golazo de parte de Rodríguez, Guido Rodríguez, espectacular. Y posteriormente el de la victoria lo iba a conseguir Luis Enrique. En una victoria salvaje, espectacular, diríamos, de lo mejor del equipo del Betis, sacando la casta, sacando la garra en el último momento para conseguir el triunfo 2-1 en este partido del fútbol internacional. El tanto de Rodríguez fue clave, pero mejor todavía este centro al área de Rodri y aparece Luis Enrique para el tanto de la victoria. También ganó el Manchester United con las completas, 3-2 frente a Omonoya. Cristiano Ronaldo tuvo que ver en 2 de los 3 goles. No anotó Cristiano, fueron 2 de Rashford en el compromiso por parte del equipo de los Diablos Rojos, que ganó su respectivo compromiso. Más información a continuación. Nicaragüenses participarán en el Campeonato Panamericano de Taekwondo Infantil, que se realizará en Colombia a partir de este fin de semana. Sí, toda América va a estar presente en este evento en Colombia, donde venimos trabajando, ¿verdad?, de hace muchos años, haciendo propuestas a las autoridades de la Unión Panamericana, y por fin pues se logró hacer este campeonato infantil en Sahamagoso, Colombia, donde van a estar presencia más de 30 países de la región, y por supuesto vamos a estar nosotros con una representación de 8 atletas, y la verdad es que esperamos tener esos resultados. Como siempre hemos estado pues con los mayores, ahora les tocó pues a los niños, a los infantiles en la preselección, y estamos pensando pues que ellos son los relevos generacionales. Tu Rexona V8 ahora con nueva imagen, protección activada con el movimiento para que nada te detenga. Rexona no te abandona, presenta la jugada Rexona, cortesía del fútbol internacional, por supuesto. La jugada Rexona el día de hoy, el golazo, cómo no, del equipo del Betis de Sevilla. Guido Rodríguez, bombazo y adentro en la jugada Rexona. Tu Rexona V8 ahora con nueva imagen, protección activada con el movimiento para que nada te detenga, presentó la jugada Rexona. Rexona no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona. Llegamos al final de este segmento deportes, recordándoles que más adelante estaremos hablando siempre de la Copa del Mundo en Extensión Deportiva, aquí en su revista Acción 10 en la mañana. Con ustedes en deportes, Iván Zavala. Los deportes en Acción 10 fueron presentados por Rexona V8, ahora con nueva imagen, misma protección, presentó la jugada Rexona. Rexona, no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Estamos revisando que hoy estamos como cada día, ¿verdad?, con importante información para nuestros amigos televidentes, aquellos que recién se conectan con nosotros. Somos Acción 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos cada día también a nuestros fieles televidentes. ¿Qué tendremos hoy? Hoy estamos cargados de tema, Odili. Un día más, por supuesto. Y te comento que en veterinaria estaremos abordando esos alimentos tóxicos que pueden incluso llegar a matar a nuestras mascotas. Muy importante para nuestros amigos televidentes. Evidentes que tienen mascotita y que lo ven como alguien más, un miembro de la familia. Bueno, vamos a saber también un poquito de la visita de nuestro compañero de labores al zoológico, qué nos va a traer hoy, de qué nos va a hablar, de qué especie nos va a hablar, qué podemos aprender, porque es bonito, ¿verdad?, cada vez que Christopher visita estos lugares. Pero vamos a abordar también otro segmento que nos encanta, nos alegra el corazón, pero sobre todo el estómago. Cocina con sabor. Hoy un riquísimo arroz con cerdo. Ya me lo imagino. ¡Qué rico! Ya me lo imagino, con el pensamiento yo estoy atrayendo todos los buenos olores, ¿verdad? ¡Qué rico! Odia, ¿vos te gusta el cine? Me encanta, me fascina. Yo estoy segura que a nuestros amigos televidentes también le gusta. Exacto. Entonces, como todos los viernes, estaremos contando esos estrenos cinematográficos que yo sé que a nuestros amigos televidentes le van a decir sí, sí asisto al cine. Exactamente. Mucha, mucha información, alegría el día de hoy, importantes temas también. Así que acompáñenos. Mientras tanto, es momento de hacer también un enlace prácticamente desde el Zoológico Nacional. ¿Quién está así por ahí?
Por supuesto que nuestro compañero de labores, Christopher Guevara, quien nos hará un adelanto de qué tendremos en el segmento Mundo Animal. Hola, Cris. Buenos días, familias nicaragüenses. Así es, ya estamos desde el Zoológico Nacional, familia nicaragüenses. Qué emoción, qué placer, ya nos hemos trasladado a este centro de resguardo acá de nuestro país, justamente para hacerles un adelanto de qué vamos a tener en nuestro segmento Mundo Animal. Comentarles que hoy vamos a hablar acerca de un mamífero muy conocido, hablamos acerca de las ardillas, estos animales que son muy conocidos acá en nuestro país, y es que prácticamente lo encontramos en todo el mundo, menos en dos lugares. ¿Sabía usted que solo en la Antártida y en la Oceanía no existen estos animales? Bueno, escuche usted, y es que vamos a hablar acerca de esos roedores con una experiencia en escalar árboles increíble, familias nicaragüenses. Por lo que le invitamos a mantenerse muy bien informado de sus características en el segmento Mundo Animal y pendiente de este enlace que vamos a hacer más adelante. En tanto, regreso con ustedes allá en el estudio. Adelante. Gracias, Cris, gracias. Qué bonito, ¿verdad? Cada información que nos trae nuestro Christopher Guevara. Y estése pendiente porque más adelante abordaremos un poco más este tema. ¿Qué tenés por ahí? Mientras tanto, una importante también recomendación y es Nevax. Sí, porque Nevax tiene soluciones de higiene para cada familia, como Nevax Maxi Resisting Mega Rollo, que también rinde 3 veces más gracias a sus 600 hojas dobles. Es ideal para familias grandes que reciben muchas visitas o que simplemente buscan el mayor rendimiento. Descubrí los productos Nevax y elegí la solución para tu familia. Nevax, infinitas maneras de cuidar. Vamos al otro lado del estudio con Zayla Aguilar. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. ¿Usted sabía que un alimento, por ejemplo la uva, podría matar rápidamente a nuestras mascotas? Y como este, hay muchos otros, por lo que es importante abordar qué alimentos no debemos darles a nuestras mascotas, principalmente a los perritos y a los gatitos. Es por ello que se encuentra el doctor Noel Martínez, que estará profundizando en este tema. Un gusto, doctor, de compartir este espacio nuevamente con usted. Muchísimas gracias. Y realmente en el tema de alimentos, siempre nosotros pensamos de que las frutas, los vegetales, algunos granos, o nos han inculcado que son buenos para nosotros. Inclusive las madres dicen, le dicen a los niños, tienes que comerte las verduras, que eso te hace fuerte. Tienes que comer fruta, que eso te hace fuerte. Incluyendo, y a veces nosotros como adultos, algunas golosinas, o que nos queremos sentir bien, nos comemos un chocolate, y nos sentimos relajados. Y hoy en día, en que las mascotas dejaron de ser animales y se convirtieron en parte de nuestra familia, nosotros queremos pasar esos beneficios a nuestra mascota, y ahí es donde nos equivocamos. Primero desde la especie, nosotros somos seres humanos, los perros pertenecen a los caninos y los felinos y los gatos a los felinos. Entonces, desde ahí vienen los alimentos que nosotros podemos consumir y ellos no. Por supuesto, y nuestros amigos televidentes deben de saber que las dietas son totalmente diferentes. Totalmente. Nuestros cuerpos necesitan diferentes nutrientes, vitaminas. Entonces, por eso es importante de que usted sepa cuál es el alimento adecuado para darle a nuestras mascotas. Sí, mira, si hacemos una clasificación taxonómica general, el perro pertenece a una familia que se llama carnívoro oportunista. Esto significa que debe comer carne, pero no propiamente solo carne. O sea, necesita comer algunos granos, algunas frutas. En el caso del gato, el gato es un carnívoro obligatorio. Todos los días debería comer carne, todos los días. Y carnes rojas, porque traen un aminoácido esencial que se llama taurina, que le ayuda en la visión y a conservar la salud en el corazón. Ahora, en el caso de los alimentos que nosotros consumimos y que le pueden hacer daño a los perros y a los gatos, en primer lugar, tengamos la fruta, como la uva. Una sola uva en un chihuahua puede causarle una insuficiencia renal aguda, provocando la muerte entre 48 a 72 horas. O sea, una sola uva. O sea, eso es algo increíble. Y a veces la gente dice, no, doctor, es mentiroso, le ha dado uva a mi perro y no pasa nada. Aquí el tamaño importa, entre más chiquito es el perro, entonces más probabilidad va a haber de que se pueda morir. Entre más grande hay menos probabilidad, pero sí el daño renal está hecho. Partiendo de ahí, ¿cuáles son los alimentos que no debemos darle a nuestros perros
o gatos principalmente, esos que dicen no del todo. Hay una lista enorme, pero de los que nosotros más consumimos y que probablemente tengamos en casita y tal vez hemos cometido el error de darle. Entonces, en primer lugar, las uvas, las pasas, la cebolla, el ajo, el aguacate, el chocolate, el fresco de cacao. Entonces, nada de eso, absolutamente nada, porque inclusive, y ninguna semilla de fruta por el grado de cianuro que pueden contener alguna de estas. La manzana la puede consumir, pero no la semillita de manzana. La semillita de manzana es demasiado tóxica, inclusive para el ser humano. Entonces, no la puede consumir. Y dentro de los alimentos que sí puede consumir, pero debemos de restringirlo, digamos. Hay gente que le da de comer, dice, no, mi perro toda la vida le ha dado de comer menudencia con arroz, dice la gente. O sea, que agarran las patitas del pollo y con el pescuecito, lo ponen a cocer con arroz y se lo dan. Dice, mi perro está bien. Bueno, los huesos están totalmente contraindicados. O sea, casi una vez por mes hago cirugía de obstrucción por hueso. La gente le sigue dando hueso a los perros y es como jugar a la ruleta rusa. O sea, le doy el hueso, hoy no le pasó nada y mañana le puede pasar algo. Hablando de eso específicamente, los huesos, tengo entendido, doctor, que ellos no lo mastican bien. Sí. Entonces, ellos quedan casi que completos dentro de su estómago. Mira, yo le hago que hagan un experimento en casa. Ahora que preparen el almuerzo, si van a comer pollito o algo, la piernita de pollo, usted cómase la carnita y trate de quebrar el hueso. Usted quiebra el hueso. Cuando usted quiebra el hueso, usted se va a dar cuenta de algo. El hueso siempre queda estilloso. O sea, lo mordés, queda estilloso. Lo quebrás, queda estilloso. El perro muchas veces medio lo muerde, medio lo mastica y eso queda estilloso y va directamente al estómago. Y los huesos vienen y se incrustan en el intestino. Y es cirugía de emergencia que hay que hacerle, si no, el paciente se muere. Bueno, doctor, otra curiosidad que usted mencionaba, bueno, el chocolate todos lo disfrutamos, sí. Yo creo que eso coincidimos. Pero, ¿cuál es la explicación científica de que este alimento en específico no debe dárselo a su mascota? Mira, el chocolate tiene algo que se llama teobromina. La teobromina nosotros la sintetizamos en el hígado gracias a un metabolito que se llama PQ50, así se llama. Entonces, el perro tiene incapacidad del PQ50, entonces el chocolate así o la teobromina, que es la sustancia específica que es la tóxica, se acumula en el hígado causando una cirrosis hepática. O sea, para ponerle un ejemplo sencillo, si un perro se come digamos un chihuahua, un perro pequeño, una barra de chocolate, la que normalmente nosotros nos comemos, es como que una persona haya pasado tomando licor durante un año seguido. O sea, ese mismo daño va a causar en el hígado. Van a decir, no, el doctor es mentiroso, va a decir la gente, yo le doy chocolate a mi perro y no pasa nada. Pero ahora, ¿realmente vos estás comiendo chocolate? ¿Qué es el chocolate? El chocolate es aquel derivado del cacao. Por eso el fresco de cacao también está contraindicado en los perros. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que comemos chocolate y no estamos comiendo chocolate, estamos comiendo grasa con azúcar y colorante. Entonces, yo le invito a que usted lea los ingredientes del chocolate que usted se come y si no lleva manteca de cacao, si no lleva harina de cacao, si no lleva cacao molido, realmente no es chocolate. Porque aquí es donde la gente dice, no doctor, yo le he dado helado de chocolate a mi perro y no le pasa nada. Bueno, es que realmente no le estabas dando chocolate, le estabas dando azúcar, grasa y leche y colorante. Entonces eso no es chocolate. Bueno, pero ahora surge la pregunta. Sí. ¿Esto sucede con todos los dulces? ¿Todos los dulces le hace daño a nuestras mascotas? Porque decimos, de repente, se me ocurre, un amigo televidente, bueno, pero es que yo lo disfruto y quiero que mi mascota lo disfrute conmigo. Entonces se lo da. ¿Pero realmente es producente darle azúcar a nuestros perros? Mira, el azúcar no es mala. El azúcar realmente se convierte en carbohidrato y es un metabolito más rápido. Generalmente los azúcar simple va a convertirse en energía. Entonces, alguna gente me dice, doctor, pero es que es inevitable, a mi perro yo lo tengo ya acostumbrado, que pase el señor, escucha la campanita y le compro un helado de chocolate y el perro se lo come. Entonces, ¿qué es lo que invito yo aquí a la gente? A leer los ingredientes de los que nosotros estamos consumiendo. Sin los ingredientes, a pesar que el helado, a pesar que el dulce diga chocolate, pero los ingredientes no llevan nada de cacao, usted se lo puede dar al perro. Recordemos que no es un alimento así, simplemente es como decimos una golosina. No hay que dárselo diario, pero una vez por allá tampoco le va a hacer daño. Hoy vivimos en el contexto en que nuestra mascota es parte de nuestra familia. Entonces salimos a pasear con ellos,
compartimos muchos alimentos con ellos y por eso hay que tener en cuenta estos consejos, porque si queremos que nuestra mascota esté saludable, entonces sí puedo compartir chocolate, no va a ser tan radical decir no le dejes solo su croqueta, no, podemos compartir, digamos, helados, dulces, todos que no lleven cacao. Y el problema es que las enfermedades en nuestras mascotas es bastante silenciosa porque ellos no pueden quejarse como nosotros, entonces ahí es donde, bueno, le dan un alimento que no deberían, se enferman y probablemente no se den cuenta de manera instantánea. Y eso sucede con muchos de los alimentos, digamos un ejemplo con la cebolla. La cebolla, vos le das un bistec encebollado, que es muy común, una comida muy común, o un arrocito que lo freíste con cebolla, se lo das el arroz, el animal se lo va a comer y no le va a pasar nada, entre comillas. O sea, no va a tener ningún síntoma. Porque ¿qué es lo que produce la cebolla y el ajo? Lisis eritrocitaria, destruyen los glóbulos rojos. Entonces, eso bueno, lo puedes ver. O sea, el perro empieza con una anemia y no te estás dando cuenta. Si continúas haciendo esa práctica todos los días, dándole comida que lleve ajo, comida que lleve cebolla, en cuestión de un mes el perro tiene una anemia profunda, donde se puede morir por eso, pero hasta después de un mes. Entonces muchas veces damos alimentos que son tóxicos para la mascota no presenta síntomas, pero lo estamos matando como de poco a poco. ¿Cuál es el peor panorama que le espera a una mascota cuando le dan este tipo de alimentos? Se muere. O sea, me han llevado mucho. Y le digo, mira, ¿hace cuánto le dan este tipo de dieta? Doctor, toda la vida. Bueno, hasta aquí llegó la vida de la mascota, se muere. Necesitamos hacer una transfusión de sangre urgente, necesitamos hospitalización. O sea, un montón de acciones para poder ayudar a que la mascota sobreviva y algunas veces no logra vivir. Bueno, ¿cuáles son sus recomendaciones a partir de ahí? Es evidente porque diría, no darles de alimento. Mira, lo ideal es darles sus croquetas siempre. O sea, ya hay alimentos balanceados, los veterinarios, nutricionistas y nutriólogos han investigado muchísimo tiempo para hacer en una sola croqueta todos los nutrientes esenciales que el perro necesita. Entonces, hay que darle solo. Ahora, si yo le quiero dar algo especial, los veterinarios hemos trabajado muchos años en eso, hemos trabajado en crear alimentos húmedos más palatables para que la mascota coma algo especial. Entonces, si yo quiero comer rico, yo digo, ay, pobrecito mi perro, solo croquetas ha comido, solo bolita. Entonces, hoy le voy a dar algo especial. Compre enlatados o alimentos en bolsita húmedo, se los revuelve y el perro lo va a disfrutar muchísimo. Casi siempre cuando damos alimentos caseros, causamos más daño que beneficio en las mascotas. Fíjese que precisamente yo quería que mencionara eso, las croquetas. Sí. ¿Por qué son tan beneficiosas las croquetas en los animales? Mira, lo primero, o sea, uno ve algo tan simple. Un ejemplo, yo me dediqué 6 años a solo trabajar en nutrición de perros y gatos y nos damos cuenta que una croqueta va todos los nutrientes esenciales que el perro y el gato necesitan. O sea, si inclusive se puede hacer un alimento así para humano, ¿cuál es la diferencia? Que a diferencia de los perros, y esto es muy importante, nosotros comemos a través del gusto. Te pongo un ejemplo sencillo. A mí me encanta el gallo pinto y algunos, entonces decimos, pero ok, pero comer gallo pinto todos los días me aburre, aunque me gusta, aunque culturalmente lo traemos en la sangre a comer gallo pinto. Un día digo, ay, hoy no quiero comer gallo pinto, porque nosotros comemos a través del gusto, a diferencia del perro. Imagínate que nosotros tenemos 10.000 papilas gustativas, el perro apenas tiene el 10%. Entonces el perro no come a través del gusto, el perro come a través del olfato. Entonces, para que el perro pueda comer, debe de oler bien, aunque no tenga buen sabor. A diferencia de nosotros, si huele bien, decimos, ay, está simple, ya no como. El perro huele bien, me lo como porque no saborea nada. Por eso algunos perros solo tragan y tragan y tragan sin masticar, porque no saborean, no tienen ese gusto. Entonces, las croquetas están diseñadas para tener un buen olor, una buena nutrición balanceada, aunque si vos la probas, decís que comida más horrible. ¿Por qué? Porque al perro no le interesa. El gato es muy distinto al perro. El gato le encanta comer salado y amargo. Wow. Entonces las croquetas del gato, aparte de ser balanceadas para el gato, deben de ser saladas y amargas. Esto permite que el gato se lo pueda comer. Ya para finalizar, doctor, yo me imagino que nuestros amigos televidentes de repente se preguntarán, pero bueno, ¿qué comería un animal salvaje? Ah, bueno. Si nuestro perrito, en un caso hipotético, fuera salvaje, ahora, ¿qué comería? Mira, esa pregunta me la han hecho muchísimo, y más aquellos que están a favor de una dieta, que un día vamos a hablar de alimentación BARF o dieta biológicamente equilibrada en alimentos crudos. Dicen, me dicen, doctor, si el perro antes vivía y agarraba un conejo y se lo comía y nadie le cocinaba, bueno, esos perros tenían un promedio de vida entre 2 y 5 años. El promedio de vida de nuestros perros ahorita es entre 10 y 15. O sea, hemos duplicado el promedio de vida de los perros. ¿Por qué? Dando una buena alimentación. Ahora, las dietas crudas producen mayor riesgo de salmonelosis, enfermedades infecciosas, que son transmitidas del perro al ser humano. Entonces,
está totalmente contraindicada. Es como decir, el hombre cavernícola no cocinaba. Hoy sabemos que los procesos de cocción liberan algunas sustancias que son más nutritivas para nosotros, por eso comemos comida cocinada. Y aparte el montón de beneficios, cero parásitos, cero bacterias, y por eso nos mantenemos sanos. Doctor, qué importante es preguntar. Totalmente me encantó su respuesta, muy acertada. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y qué importante fue haber abordado este tema con usted. Muchísimas gracias. Ya saben que nosotros estamos ubicados en el Centro Médico Veterinario, en Altamira, donde fue la Vicky, 30 horas hacia arriba. O bien nos pueden seguir a través de las redes sociales de R. Noel Martínez, a través de Facebook, Instagram, Twitter, de rnoelmartinez.com, o suscribirse a nuestro canal en YouTube de R. Noel Martínez. Muchísimas gracias, doctor. Con esto, amigo televidente, usted quédese con nosotros porque continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Saile Aguilar, muy valiosa información que nos compartió el médico veterinario Noel Martínez en cuanto a los alimentos que debemos de suministrarle a nuestras mascotas. Yo ya anoté algunas contraindicaciones y también qué no darle a mi perrita, que es una dálmata, y por supuesto para evitar cualquier tipo de incidente, porque el médico veterinario hacía referencia a que las frutas, hay unas que no pueden consumirla debido a que podrían hacerle daño. Bueno, esta información se nos estaba presentando el doctor Noel Martínez. Sin embargo, después de la pausa comercial, nosotros les estaremos comentando en nuestro segmento En Agenda el tema de mediación y penas en homicidio imprudente, siempre relacionado sobre accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que se va a estar analizando en los próximos meses y días respecto a las penas y también a lo que se aborda cuando ocurre un accidente de tránsito? Lo estaremos abordando con un especialista al regreso de la pausa comercial. Ya regresamos. En Acción 10 en la mañana les dábamos un avance de nuestro segmento En Agenda, de lo que vamos a abordar justamente hoy, y vamos a hablar de la mediación en los casos de homicidio imprudente. ¿Qué ocurre cuando hay un homicidio imprudente a causa de un accidente de tránsito? ¿Qué pasa cuando la persona no es la primera vez que se ve involucrada en esto? ¿Va a haber o no mediación? O aunque no se haya visto involucrada anteriormente en un delito de homicidio imprudente en el contexto de un accidente vial, tampoco va a tener la opción de poder mediar. Vamos a hablar de este tema, de lo que realmente está ocurriendo en la práctica, como parte de una circular que se ha dicho que ha emitido el Ministerio Público, ante las autoridades, han emitido como orientación ante las autoridades del Ministerio Público. Ya está un experto en derecho penal con nosotros y usted recuerde que puede participar más adelante. Así como lo decía Jocelyn, ya se encuentra con nosotros el doctor Noel Alonso Cano, quien es experto en derecho penal. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el segmento En Agenda. Gracias, buenos días, gracias a ustedes por invitarme a su programa. Contextualícenos, doctor, ¿realmente es una circular del Ministerio Público o es una circular de quién para el Ministerio Público? ¿Cómo funciona esto? Y si ya se está llevando a la práctica, es decir, que no va a haber mediación en los delitos de homicidio imprudente en el contexto de un accidente de tránsito. Sí, lo que hay es una circular que se ha dado a conocer, en la cual la Fiscal General de la República le orienta a sus fiscales auxiliares de todo el país de que de ahora en lo sucesivo ellos no van a aceptar ni mediaciones previas ni mediaciones durante el proceso. ¿Esto qué significa? Si una persona se miraba hasta el día de hoy involucrada en un accidente de tránsito, vamos a suponer de que había de por medio una muerte o unas lesiones leves, unas lesiones graves y unos daños. Hasta el día de hoy, la persona podía ir donde un abogado con la otra parte, hacer una mediación que se llama previa al proceso. O sea, en la fase del proceso investigativo policial, en las 48 horas, vamos a precisar. Uno lo presentaba,
el fiscal lo analizaba, lo valoraba, comprobaba si no había coacción, no había otro elemento que perturbara la voluntad, digamos, de la víctima o sus familiares, y lo aprobaba. Y lo remitía al judicial competente para que el judicial lo valorara y ejercitara el control de legalidad. Y ahí terminaba todo, dentro del término de las 48 horas. Pero la ley permitía y permite, porque eso está en el Código Procesal Penal vigente, que está plenamente en toda su validez, una vez que pasaba a donde el judicial, se entraba a la fase judicial propiamente dicha. Durante esa fase del proceso penal, existía la posibilidad, si no había habido una mediación previa, existía la posibilidad de hacer una mediación durante el proceso, pero con un cambio muy significativo, que esa mediación ya no se hacía ante un abogado, sino que se tenía que hacer ante el fiscal asignado al caso. Y era ante ese fiscal que se hacía la mediación. Durante el proceso se remitían del judicial, el judicial convocaba a las partes a una audiencia especial, ejercitaba el control de legalidad y decidía darle su aprobación. El proceso ahí terminaba. En ambos casos siempre había de por medio una indemnización a las partes. La indemnización del seguro, de los automóviles, o la indemnización que los particulares acordaban entre ellos según su voluntad. Ahora, en estos casos, Jimmy, lo estábamos conversando de entrar al aire, si iba a aplicar el hecho de que no hubiera mediación, no solamente en aquellas personas que no fueran reincidentes, es decir, si una persona se vio involucrada en un accidente de tránsito, por ejemplo, en el 2019, y fue objeto de proceso por homicidio imprudente, y luego se vuelve a ver involucrada en el mismo contexto, en un delito de homicidio imprudente, en esos casos es que no aplica la mediación, o en cualquiera de los casos, aunque no hayas tenido un precedente de haberte visto involucrado en un accidente. La orientación fiscal es que no va a proceder, y se van a oponer cuando hubiera una intención en ese sentido. No va a haber cuando la persona involucrada, el infractor, el conductor, es reincidente, es decir, que se ha visto sometido en procesos anteriores. Ahí de entrada se le cierran las puertas. Están cerradas las puertas. ¿Cuándo se trata de reincidente? Esto significa que las personas que se ven involucradas en accidentes de tránsito y cometen homicidios imprudentes, se les retira el beneficio de algunos, algunos arreglos que tenía con las partes. De poder mediar. Aquí se cierra. Con esa orientación se le están diciendo, ustedes fiscales que están en las sedes policiales, o en las sedes fiscales, departamental o nacional, no van a aprobar ni a recibir mediaciones previas, es decir, durante el término de las 48 horas de investigación. Entiendo que también se les va a suspender la licencia de conducir. Hay una orientación en esa misma circular en donde se le está indicando a ellos que deben de pedir la suspensión cuando hay circunstancias graves, es decir, que se conduce bajo efectos del alcohol, de droga, de estupefacientes o fármacos que pueden alterar la voluntad de la persona, se le está indicando que deben de pedir la suspensión vitalicia de las licencias de conducir. ¿El beneficio de libertad condicional en algunos casos ya eso se va a retirar, doctor? Lo que les están indicando es que hay dos tipos de forma de cómo una persona procesada puede lograr la libertad. Una vez ya condenado, ¿verdad? Que el proceso ya terminó con una condena determinada, que es la suspensión de la condena, que es cuando la pena es de 5 para abajo, hasta un máximo de 5 años de prisión. Eso es suspensión de pena. Pero también puede ocurrir de que esa condena sea mayor, por ejemplo, puede ser hasta 8, que en el caso de la legislación nuestra, que es la pena máxima que se puede imponer cuando se conduce bajo efecto de bebidas alcohólicas o drogas. Ahí ya opera lo que se llama la libertad condicional, que hay que cumplir 3/4 partes de la pena para poder optar. Entonces, la circular lo que indica es de que los fiscales se deben de oponer en ambos casos a ese beneficio. Aquí viene la controversia. Este es el punto donde es importante ver cómo se va a desarrollar esto.
La Fiscal General de la República le puede orientar dentro del ámbito de sus funciones a sus subalternos que actúen de determinada manera. Eso no está impedido. Ella puede hacerlo, es su facultad. De manera administrativa, sin hacer una reforma. Porque es que lo que sucede es que la circular solo tiene validez y efecto para el personal de la Fiscalía. Por eso es que le digo, entonces ahí va a venir una controversia que vamos a ver cómo se va a dilucidar. La Fiscalía, en nombre de la víctima y de la sociedad, es solo una parte del proceso penal. La otra parte lo es el acusado y su defensor. Pero quien decide en un proceso contradictorio penal es el juez. El juez es el que tiene, por mandato de la Constitución, la dirección del proceso. Las partes contendiendo, cada uno representando sus intereses, pero al final el juez va a decir si esta persona es responsable o no del hecho que se le acusa, y el señor juez o la señora juez que esté a cargo del caso es el que tiene la última palabra. Si le va a dar un beneficio determinado o si va a aprobar cualquier mediación que haya. Me preguntaba eso porque en nuestra legislación existe la figura de la mediación, es independientemente de la orientación administrativa de la fiscal. Es que ese es el punto. Mire, el proceso penal es una cuestión muy importante para la sociedad y tiene que tener principios que la regulan y que están contenidos en el Código Procesal Penal vigente nuestro. Eso no ha sido reformado. La mediación está en el código del 55 y siguientes del CPP y dice cuáles son los requisitos que se deben de cumplir. En ninguna parte del código se establece de que si el Ministerio Público se opone, si el juez está supeditado a eso. El juez solo debe obediencia a la Constitución y a las leyes. Y aquí hay una ley que es el Código Procesal Penal que dice que esa figura, en base al principio de oportunidad, que es la mediación previa y la mediación durante el proceso, está vigente. Y mientras esté vigente, el juez puede decidir perfectamente si hace un asunto o toma una decisión en un sentido determinado o no. Claro, mandando a oír a las partes. Fiscalía es parte en los procesos penales, en representación de la víctima, y obviamente, me imagino, van a exponer sus puntos de vista, sus consideraciones, pero hasta ahí quien tiene la última palabra es el juez de la causa. Doctor, ¿qué pasaría con los conductores que manejan de forma temeraria o provocan de alguna manera accidentes de tránsito y dejan lesiones graves o leves a sus víctimas? ¿Esto va a cambiar el proceso que ellos inicialmente tenían? La circular lo que está diciendo es de que en ese tipo de casos no se va a aceptar ningún tipo de mediación. Se le orienta pues a los fiscales. ¿Cuáles son las excepciones que hay para la mediación? Bueno, de la lectura de esa circular y de lo que en realidad está vigente, que es el Código Procesal Penal, lo que procede en este tipo de casos es que la mediación no ha sido derogada. La mediación previa ni la durante el proceso no ha sido derogada. ¿Eso según qué? ¿El Código Penal? Según el Código Procesal Penal. Uh-huh. El único que puede derogar una normativa del Código Penal o del Código Procesal Penal es la Asamblea Nacional. Ellos son los que tienen la facultad de reformar, de dejar sin valor o, digamos, aprobar una nueva normativa. Solo es la Asamblea Nacional. En el caso de los jueces, ellos también tendrían la potestad de decidir o no si habría mediación en los casos de homicidios imprudentes. A pesar de lo que el fiscal pida, porque ¿cómo queda? Ahí se genera como un conflicto, porque si en nuestro Código Procesal Penal está el tema de la mediación estipulado, entonces ¿qué puede hacer el juez? Siendo que el fiscal dice, no quiero que haya mediación, no procede una mediación. ¿Quién tiene la última palabra? En materia de justicia, quien tiene la última palabra siempre es el juez o el magistrado que está conociendo el caso. Es decir, en Nicaragua, en teoría, tenemos una separación de poderes. Esa separación de poderes significa de que los jueces y los magistrados, como la ley orgánica del Poder Judicial lo establece, son independientes en su actuación.
ellos solo deben obediencia a la Constitución y a las leyes. Lo que sucede es que Fiscalía, que es un ente perteneciente al Ejecutivo, que actúa de forma autónoma, tiene un criterio sobre el proceso porque ellos son parte de ese proceso, pero el juez tiene la última palabra. Yo pienso de manera individual que lo que se debe hacer es sentarse las partes, las instituciones que tienen que ver con este asunto. Es importante tenerlo claro. La sociedad nicaragüense, todos nosotros necesitamos protegernos ante esta pandemia de accidentes, porque aquí todos estamos en riesgo, todos. Pero yo considero de que se debe ir más allá, ya hay que irse olvidando que es que las leyes penales van a regular y van a encontrar soluciones. No es cierto, las leyes penales no están, el proceso penal, el derecho penal no está destinado y no es su finalidad encontrar soluciones a problemas sociales, no es cierto. La finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de hechos controvertidos, así lo dice claramente el artículo 7 CPP. Y esa finalidad está íntimamente relacionada con el restablecimiento de la paz social armónica de nuestro país. Esa es la finalidad fundamental del proceso, no es llenar la cárcel de personas. ¿Cuáles podrían ser entonces las estrategias correctas para poner un poco de freno a combatir esta pandemia de accidentes? Usted ha hecho esa referencia hoy día. ¿Y cómo considera usted que es entonces esta medida administrativa de parte del Ministerio Público viene a ayudar o quizá no va a ayudar tanto o va a conflictuar más bien a los poderes y a poner más difícil un proceso judicial? Mire, la circular y lo que pretende tiene buenas intenciones. Pretende incidir de una forma directa y contundente en frenar ese tipo de conductas que de carácter vial están afectando a la sociedad nicaragüense. Está bien intencionada, pero debe, si hablamos de legalidad, eso debe de ser consensuado con los otros actores de la administración de justicia. Debería haber una reunión y decidir o reformar la ley de una vez por todas y decir en qué caso o no debe proceder. Hasta ahorita no hay una norma, una ley que diga que la mediación previa ni la durante el proceso queda anulada. Queda como muy discrecional entonces esto de la mediación con esta circular y el contexto en el que estamos. Lo nuevo que tenemos en el escenario es que Fiscalía se va a oponer porque considera que es su papel y porque consideran de que es necesario hacerlo de una forma rápida, expedita y contundente. Queda a discreción del juez prácticamente. Pero es el juez el que tiene la última palabra. Y nicaragüanos debemos de acostumbrar de una vez por todas de que la legalidad debe ser un pan nuestro de cada día. ¿No reduciría en todo caso los accidentes de tránsito que han ocurrido? Porque en lo que va de este año, al menos 700 accidentes de tránsito, según datos de Tránsito Nacional, se han registrado en lo que va de este año 2022. Sin embargo, con estas nuevas disposiciones administrativas que se estarían realizando en los procesos de mediación, en el caso de homicidios imprudentes relacionados a accidentes de tránsito, ¿no vendría a dar de alguna manera un peso positivo para reducir estas cifras, doctor? Yo pienso que sí. Yo pienso que va a tener una incidencia. Va a tener una incidencia porque ahora los conductores... Usted decía, tiene buena intención, pero no es la manera en la que podría ayudar a reducir en un 100% estos accidentes viales. Es que lo que sucede es de que se parte de la prohibición de mediaciones de una forma generalizada. Y no todos los accidentes de tránsito, en ellos concurren las mismas circunstancias. Algunos requieren y otros no requieren mediación. Vamos a ponerle un contexto real. Un conductor se ve involucrado en un accidente y causa un resultado muerte, ¿verdad? Entonces, aquí se le está diciendo que el fiscal debe pedir al juez de que en la sentencia señale cuánto es lo que debe de pagar este conductor a la víctima, la reparación, el daño que causó, ¿verdad? ¿En el caso de fallecimiento?
en caso de fallecimiento también y lesiones, yo me pregunto, ¿cómo van a hacer para determinar un juez cuánto es lo que la persona condenada deberá pagarle a la víctima? Por ejemplo, si se trata de un obrero en la construcción o si se trata de un profesional, de un empresario, de un campesino, ¿cuál va a ser el criterio para imponer? ¿A todos se le va a poner lo mismo? ¿Va a poder pagar una familia de escasos recursos lo mismo que una familia que tiene buenos recursos? Eso está por verse. Yo quiero ver qué va a pasar con el juez. ¿Cuánto es lo que le va a mandar a pagar? Porque no tenemos referente en Nicaragua. Aquí hay personas que hacen mediaciones y, por ejemplo, pagan $2,000 por una muerte o por unas lesiones. Hay personas que llegan a pagar 15,000 y cifra más alta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con respecto a las compañías de seguro? Que me diga alguien qué vamos a hacer, porque las aseguradoras aquí publican cada año, y no estoy en contra de las aseguradoras de ninguna manera. Yo soy pro libertad de empresa, pero ganan una millonada, millones de dólares. ¿Y cuánto le pagan a una persona que fallece en un accidente de tránsito? $2,500, esa es la cifra máxima. O sea, digo yo, ¿valdrá la vida de una persona $2,500? ¿Es correcto eso, indemnizar por ese monto? De hecho, yo por eso le preguntaba si esto es positivo o no va a abonar mucho a ese proceso de justicia que necesitan las víctimas y toda esta parte, porque además de la muerte, del dolor, hay todo unas causas y unas consecuencias directas en la familia de la víctima, por ejemplo, hijos en la orfandad, necesidades económicas y todo esto, y a veces los seguros, como usted lo acaba de mencionar, no son suficientes. Cuando no hay un proceso de mediación, ¿cómo queda entonces la familia de la víctima? Siempre sí, el seguro obviamente le tiene que pagar, pero para poder resarcir todos estos daños, podría exigir, a pesar de que hay una condena de quien pues se vio involucrado en el homicidio imprudente, podría exigir que le paguen el resto de los gastos y de los daños que sufrió. Perfectamente. Si una compañía aseguradora paga el monto que tiene en su póliza de seguro, eso no exime al responsable de tener que indemnizar también a la familia de la víctima. El monto es lo que las partes pues acordarán en su momento de acuerdo a su capacidades económicas, pero no está exenta la persona, aunque le pague el seguro, el autor no está exento de tener que indemnizar. Pero yo también me refería a esto, doctor, si no hay mediación, igual el autor tiene que indemnizar. Tiene que indemnizar siempre. Okay. Y lo interesante de la circular es que le dicen al fiscal, no espere ir a la víctima a reclamar después que el juicio concluyó. Le están diciendo, pida en el proceso que el juez establezca un monto de que está obligado a pagar en todas las circunstancias. Aun cuando tenga una pena condenatoria. Sí, aun cuando tenga. Es que lo que sucede es que el principio universal es toda acción penal o todo delito tiene una cuestión accesoria de carácter civil, una consecuencia que hay que indemnizar. Yo le preguntaba hace unos minutos cuáles podrían ser esas estrategias, quizás interinstitucionales, para traer un poquito de solución a esto, el problema de los accidentes de tránsito, que cada vez son más notorios. Más de 10,000 accidentes de tránsito en el último periodo, en los últimos meses, 700 muertos. Las autoridades policiales, por ejemplo, daban a conocer que les preocupa y que a veces tienen que ser fuertes, lo dijo la autoridad policial con la población, porque los accidentes se están dando en su mayoría entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, y muchos de ellos son por exceso de velocidad, por estado de ebriedad, por conducir en estado de ebriedad y por ese manejo temerario que pone en riesgo a las demás personas. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas estrategias interinstitucionales y de toda la sociedad también? Bueno, mire, uno va en las calles y uno mira bastante efectivos de tránsito, tratando de alguna manera, muy incidente, de que el tráfico, digamos, se desarrolle normalmente. Es un asunto que me parece que es oportuno destacar, porque hay bastantes muchachos oficiales de tránsito en las calles ayudando pues a los conductores y a la sociedad en general. Pero este tema me parece a mí de que debe ser también de carácter preventivo. No es actuar una vez que el accidente ya ocurrió,
sino incidir de una forma más directa en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todas las instituciones acerca de la responsabilidad que los conductores tenemos en este tipo de situación. A ello hay que agregar un elemento que me parece a mí que un poquito, me parece que las autoridades o toda la sociedad hemos descuidado. Managua es una ciudad que está diseñada sus calles para un tráfico, un tránsito de vehículos muy, muy menor. Si Managua empieza a desarrollarse allá por los años 30, los primeros vehículos empiezan a circular y las calles son diseñadas para esa escasez de vehículos. Ahora las calles de Managua, sobre sus calles transitan decenas de miles, creo centenares de miles de carros. Eso ayuda a fomentar de que al haber mayor tránsito, obviamente hay más posibilidades de colisiones entre los vehículos. Si a eso le sumamos de que ha habido un mejoramiento que se mira en las calles, que la alcaldía y las otras instituciones se mira que han hecho mucha mejora en infraestructura vial, pero la cantidad de carros, de automotores que están circulando es enorme. La educación vial podría ser la razón para que terminen de una vez por todas los accidentes de tránsito viales, según algunos expertos lo que han afirmado. Sí. La educación vial, sin duda alguna, es el principal factor que puede incidir en la disminución de accidentes. No cabe la menor duda, es la educación vial. Influir, pero que no se crea que la educación vial es solo en escuela, que los chavalos, los jóvenes... No, la educación vial es en el hogar. Nos involucra a todos, definitivamente. A todos, en las iglesias, en las instituciones, a nosotros los padres con respecto a nuestros hijos, porque es un problema que nos atañe a todos. Y yo creo que en esa línea pues es que el Ministerio Público está queriendo incidir. No está mal, pero a final de cuentas quien va a decidir este asunto, esta controversia, son los tribunales y los jueces que conozcan cada caso en particular. No todo, como la circular dice, nos oponemos en todo, pero es que no todos los accidentes son iguales. No todos los accidentes son iguales. No se puede generalizar, puesto que precisamente eso atenta contra la esencia humana, de que todos somos distintos, todos nos parecemos, pero todos somos distintos, somos únicos pues en nuestra queremos agradecer mucho su tiempo, doctor Noel Alonso Cano, experto en derecho penal, que nos ha acompañado hoy día y hemos abordado y analizado este tema. Siempre bienvenido, doctor. Gracias a ustedes, muchachos, por invitarnos. Buen gracias día. Gracias a ustedes. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana. Sin embargo, antes nos vamos a trasladar con Odely Vargas, quien se encuentra al otro lado del estudio. Adelante, Odely. Pero más bien Xochitl Cristina, Imi, que anda muy guapa hoy. Está al otro lado del estudio con más de la revista. Adelante, Xochitl. Muchísimas gracias, Jocelyn Medrano y Jimmy Romero. Ahorita vamos a hablar en nuestro segmento animal de unos animalitos que a mí me encantan cuando los veo en los bosques, son las ardillas, son mamíferos muy populares. Son animales diurnos con excepción de las voladoras. No es que tienen alas, sino que son animales que se cruzan de un árbol a otro, de una rama a otra, por eso es que le llaman ardillas voladores. Y son animales sensibles a los cambios de temperatura, así como a los climas extremos. Christopher Guevara siempre tiene la dicha de ampliarnos sobre este animal, que posee una densa y espesa cola, como también unos grandes dientes. Así que, Christopher Guevara, vamos contigo. Muy buenos días, familias nicaragüenses. Qué placer saludarles. Un gusto saludarte allá en estudio. Y es que ya nos encontramos desde el Zoológico Nacional. Y como lo introducías, vamos a hablar acerca de las ardillas, estos mamíferos roedores que se caracterizan por ser peluditos y que quizás todos hemos visto una ardilla en nuestra vida. Pero un dato curioso es que ellos
tienen unos dientes que nunca dejan de crecer. Escuchó usted muy bien, nunca dejan de crecer, por lo que tienen que estarlo limando constantemente para que no le genere ningún tipo de complicación o afección a lo largo de su vida. Y un dato curioso es que tan solo 13 centímetros mide la ardilla más pequeña del mundo y 1 metro la ardilla más grande del mundo. Pero veamos la siguiente nota que les hemos preparado. En efecto, tienen 4 dientes frontales que crecen continuamente a lo largo de su vida, a un crecimiento de aproximadamente 15 centímetros por año. Esto ayuda a sus incisivos a soportar el desgaste al que están expuestos producto de los mordiscos que dan frecuentemente. Las ardillas son roedores ágiles de cola tupida que podemos encontrar en todos los rincones del mundo, excepto en Australia y la Antártida, pues prefieren vivir en zonas boscosas. Si hablamos sobre su agilidad, sus patas traseras tienen doble articulación que les permite correr hacia arriba y abajo de los árboles con mucha rapidez. Las hembras dan a luz de 2 a 8 crías a la vez. Gustan comer principalmente nueces, semillas y frutas, pero son omnívoras, pues también comen insectos, caracoles, huevos de aves, entre otros. Su hermosa y tupida cola tiene muchos usos. Les funciona como manta en invierno y como sombrilla en verano. Además, les ayuda a equilibrarse, pero también como medio de comunicación moviéndola si sospechan de una amenaza. Hay más de 200 especies de ardillas. La más pequeña es la pigmea africana. Crece hasta 13 centímetros de largo y pesa solo 10 gramos. Y la gigante de la India es la más grande conocida. Crece hasta 1 metro de largo y pesa hasta casi 2 kilogramos. Escaladores por experiencia. Estas ardillas nos han dejado sorprendidos, familias nicaragüenses, que ellos prácticamente viven solo en los árboles, solo en las alturas les gusta estar y bajan al suelo únicamente para alimentarse, ya sean de semilla o frutos secos. Y lo importante, familias nicaragüenses, que aprendimos el día de hoy, que preservemos, ya que su hábitat se encuentra muy vulnerable y también siendo amenazado por la caza indiscriminada. Es mi reporte, paso contigo. Gracias, Christopher. Por supuesto, no hay que acecharlas, no hay que maltratarlas, hay que observarlas desde lejos cuando están ellas en los árboles. Así que ya sabe usted que las ardillas son personas bien vulnerables, son animales muy vulnerables, así como las personas también. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar de cosas que nos interesan para las personas que hacemos el súper. ¿Sabían que ahora con Pedidos Ya Market los martes, miércoles y jueves son siempre frescos? Puedes pedir tus tomates, lechuga, zanahoria y carne más fresca. Todo lo que necesitas ahora lo puedes pedir al mejor precio. Te lo llevamos desde 15 minutos en Pedidos Ya. Si usted todavía no ha descargado la aplicación, hágalo y también puede hacer sus pedidos en Pedidos Ya Market. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10. Gracias por continuar y esta vez estamos con la grata compañía del doctor Rodolfo Cervantes. Él es otorrinolaringólogo y hablaremos un tema sobre el síndrome Menier. ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden verse afectados? ¿Cuál es la sintomatología? Él nos lo va a decir. Qué grato que nos acompañe, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy entonces vamos a hablar un poco de síndrome de Menier o enfermedad de Menier. Es más conocida por enfermedad de Menier. Es una enfermedad del oído interno. En la cual hay un edema, hay una inflamación del oído interno, okay. Y esto provoca un cuadro vertiginoso en el paciente, provoca vértigos a repetición con zumbidos en los oídos y una falsa sensación de movimiento. Y cuando la enfermedad avanza, puede producir una disminución o pérdida auditiva. Ok, doctor, ¿quiénes pueden padecerla? ¿Cuál es el síntoma principal para decir, oye, hay algo que aquí no está correcto? Ok, la enfermedad de Menier es una enfermedad que la puede padecer cualquier persona. Generalmente es al comienzo de la edad adulta hasta la mediana edad los casos en que se presenta más frecuente.
generalmente se presenta en un solo oído, en un lado, puede ser bilateral, pero generalmente es en un solo oído. Y el cuadro clínico que la caracteriza son 3 a 4 síntomas fundamentales. El vértigo, que es una falsa sensación de movimiento o de desplazamiento que aparece en el paciente sin previo aviso, de forma repentina, en cualquier momento, en cualquier situación, y dura generalmente más de 20 minutos y menos de 24 horas. Sí. Y puede repetirse con cierta frecuencia. También la disminución auditiva, que al comienzo la disminución auditiva, el paciente siente que pierde audición, la audición vuelve, después pierde audición, vuelve otra vez y así sucesivamente. Y en las etapas más avanzadas se dice que la pérdida auditiva se instala allí y se queda. Es el segundo síntoma. Sí. El tercer síntoma es el tinnitus, uh-huh, o zumbido del oído. En este caso el paciente puede tener tinnitus, que es un ruido en el oído, que es una ilusión del sonido también, porque generalmente nadie más lo puede percibir que el paciente en cuestión, y puede tener diferentes tonos, un rugido, un silbido, sensación de aire, sensación de tintineo, etc. Y el cuarto síntoma sería la sensación de ocupación en el oído. El paciente siente que el oído está tapado, que está bloqueado, y siente una sensación de presión en el oído, que puede ser variable la intensidad dependiendo del paciente. En algún momento, doctor, nos puede causar sordera, por ejemplo, y recuerden, ahí tenemos los números de teléfono en pantalla, el 2222-7808, si desea hacerle una consulta a nuestro especialista, doctor. Bueno, pues sí, Odilir, el paciente puede, en las etapas avanzadas ya, cuando la enfermedad no es diagnosticada tempranamente y no es tratada, el paciente, una de las complicaciones que puede tener una sordera neurosensorial. Quiere decir que es una pérdida auditiva en la cual interviene el oído interno y que puede quedar, puede ser permanente en este caso. Ok, ¿qué puede producir, doctor, en este sentido, o cuánto tiempo más bien puede durar este síndrome o esta enfermedad en el paciente? Esta enfermedad es una enfermedad crónica, quiere decir que puede durar años en el paciente, y como tiene generalmente una causa desconocida, uh-huh, el paciente lo que necesita es control periódico y descartar, eso es fundamental lo que voy a decir, descartar otras enfermedades, porque lo más común cuando un paciente siente vértigo o mareo o desequilibrio es que no sea una enfermedad de Meniere, sino que sean otras enfermedades. Ya nos explica eso, doctor, porque es muy importante. Tenemos una llamada, gracias por esperarnos. Adelante. Buenos días. Lo que yo tengo es lo que está diciendo el doctor, tinnitus. Es un ruido en los oídos que no me dejan dormir. Ok. ¿Hace cuánto padece de esto? Como unos 7 meses. Fíjate que así me pareció de la noche a la mañana, pues. ¿Ha visitado algún especialista? Fui al seguro y en el seguro me dijeron que me dieron una gota de una tontera, pues. ¿Podemos obsequiarle una consulta? Claro que sí. Quizá claro nos deja el dato completo y el número de teléfono también para que visite a nuestro especialista y también tenga otro diagnóstico u otra observación, ¿verdad?, en este sentido. Doctor, ella decía algo, es dolor, es el tinnitus, pero sí, hay sintomatología y hay padecimientos parecidos. Sí, cuando uno tiene tinnitus, cuando tiene vértigo, cuando tiene sensación de oído tapado, cuando tiene desequilibrio, hay que descartar una serie de enfermedades. Como te decía, lo más común de los pacientes que llegan a las consultas de otorrino es que no sea una enfermedad de Meniere, porque la enfermedad de Meniere se presenta repetidamente y vamos a ver que con el tratamiento mejora, pero la mayoría son un tinnitus o una pérdida auditiva o un vértigo generado por otra causa. En el caso de la señora que acaba de llamar, es un tinnitus, y los tinnitus, mientras menos tiempo el paciente los ha tenido, es más fácil de tratar que cuando el paciente ya lleva años con tinnitus, pero siempre el tinnitus hay que ponerle un tratamiento adecuado y hacer un diagnóstico, por supuesto, hay que hacer un examen auditivo y medir la audición en cada lado para ver por qué es el tinnitus y la magnitud del daño auditivo, porque todas las personas que tienen tinnitus tienen un daño auditivo. Ok, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos?
Buenos días. Fíjese que yo quería hacerle esta pregunta al doctor. Fíjese que yo sufrí un accidente hace 26, cuando yo tenía 26 años, ahora tengo 53. Y fíjese que yo lo que siento es un rincón de repente, como que se me orinan los oídos, que yo me, siento, me pongo los hisopos aguaditos, un aceite amarillo. Y todavía también tengo como a veces, como él dice, presión en el oído. Oigo como que lejanamente están sonando una lata. Y tengo el síndrome vertiginoso, que es por la mañana. Me provoca vómitos a la hora de despertarme con un mareo fuerte, como que estuviera en un tagadá. Y me provoca vómitos como de 17 veces en 10 minutos. Y eso me pone helada, me baño en sudores y tengo sordera en el lado derecho, que es ahí donde comencé después del accidente. El accidente me provocó a mí, que le llamaba una lefor 3. Me quebré la cara en 8 partes y se me desgajó de ese lado del oído derecho. Y he quedando escuchando ese ruido y dolores, pulsaciones, y viera que es desesperante. ¿Ha visitado algún otorrino usted? Pues fíjate que me miraron de todo, no menos en el de Infonseca. A mí me miró el neurólogo más que todo. Y ahorita pues no he podido sinceramente ir, pero me ha provocado ronquera la garganta. Bueno, quizás nos deje el nombre completo y el número de teléfono también para una valoración con nuestro especialista, doctor. Sí, el lefor es una fractura maxilofacial que debe haber dañado también la base de cráneo si le dañó el oído, porque las fracturas maxilofaciales por sí solas no pueden dañar el oído. Okay. Pero cuando daña la base de cráneo sí, y los síntomas que ella tiene son síntomas vagales del vértigo: náuseas, sudoración, palpitaciones, como que se te vas a desmayar. Ok, recomendaciones para aquellas personas que se identifican con la sintomatología que usted nos ha orientado. Bueno, esta enfermedad hay que hacer un diagnóstico clínico en la consulta otorrino, hay que hacer un examen, hay que hacer una audiometría y ver qué daño tiene el paciente y descartar otras enfermedades y poner un tratamiento. La recomendación es que cada vez que una persona tenga náuseas, sudoración, palpitaciones, vértigo, tinnitus, vaya a la consulta, se haga un examen, se haga todos los procedimientos que hay que hacer y hay que poner un tratamiento adecuado con antihistamínico, etcétera, para que el paciente mejore. Muchísimas gracias, doctora Cervantes, por habernos acompañado. Excelente especialista. Si usted desea hacer alguna consulta, ahí está en la clínica Paula María. Con muchísimo gusto el doctor le va a atender. Hacemos un traslado también, porque están más que preparadas nuestras compañeras. Ahí está nuestra Tati, también Saily. Buenos días. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Chef Héctor Acosta. Ya estamos en nuestro segmento. Ay, estaba metido completamente en lo que Ivancito estaba diciendo. Increíble, ¿verdad? Eso de los récords. Te queremos, Iván. Bien guapo, andaba Iván hoy. El chico de los deportes. Bueno, ya estamos en nuestro segmento Cocina con Sabor. Vamos a preparar una receta divina a las personas que les encanta lo que es la carne de cerdo. El chef va a hacer una receta espectacular que más adelante le vamos a poner todos los detalles de los ingredientes. Así que le vamos a dar la bienvenida a Tatiana y el chef Héctor Acosta. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, súper contento. Hoy es viernes y desde aquí en la revista Acción 10 en la mañana todos nos vestimos muy coloridos porque anhelamos el viernes, ya que sabemos que el fin de semana cocinamos, disfrutamos, dormimos, vemos películas. Pero hoy el chef Héctor le tiene una propuesta que a usted le va a encantar. Como bien lo decía Xochitl, si usted es amante del cerdo, es aquí que tiene que estar en Cocina con Sabor. Chef, buenos días, cuéntenos de qué se trata. Así es, buenos días, Tati, buenos días, Xochitl. Es una receta, es un arrocito. Y el arroz nos gusta a todos. ¿Sí? Pero es un arroz cargado de cerdo, porque es un arroz con cerdo espectacular. Por ahí vamos a ir viendo la receta de todo lo que lleva, de todo lo que le vamos a poner el día de hoy. Para todos esos amantes que les encanta, pues. Dios, tómale una fotito a esta receta. Dice arroz con cerdo frito, qué rico. Una libra de costilla de cerdo o pierna en trocitos pequeños, una cucharada de aceite vegetal, una cebolla roja pequeña finamente picada, media cebolla blanca finamente picada, un tomate peladito, plateado y 5 dientes de ajo, Tatiana. También media cucharadita de achiote, 2 tazas de arroz blanco, 2 chiltomas picadas, una cucharada de pasta de tomate,
media habichuela, habichuelas, o petit pois, okay, cortadas, ¿verdad? En trocitos, o el petit pois, pues, que conocemos. Sí. Media taza de zanahoria cortada en cubitos, un cuarto de taza de aceitunas verdes, que divino, y una cucharada de alcaparras y un cuarto de cucharadita de comino molido, sal y pimienta negra al gusto y maíz dulce. Chef, esto me recuerda algo como para la cena navideña. Puede ser, pero es un arrocito, como el arroz con suerte que hacemos nosotros, pero este arroz es cargado de cerdo. A la valenciana. Porque vean, voy a empezar con bacon aquí también. Tati, qué delicia, no le va a echar encantar. Grasita. No le voy a echar grasita porque ya ven que el bacon trae su grasita. Totalmente. Entonces solo vamos a empezar con el bacon porque quiero sacarle toda la grasa. Por aquí hice un cerdito frito. Okay. Ustedes pueden ponerle frito, ¿se acuerdan el frito que tienen? Por supuesto. Pueden hacerlo. Porque este arroz levanta cualquiera, como dicen. Tengo una curiosidad porque este cerdito huele delicioso. Aquí está la del cuadrito. Voy a meter la mano para que usted, amigo televidente, lo ubiquemos. ¿Cómo lo hizo, chef? Porque se siente, se ve y huele a tostadito. Es que es frito, en realidad el frito. Nosotros estamos acostumbrados a que lo cocinan, lo tapan, un cerdito tapado. El cerdo frito hay que freírlo en aceite, en la misma manteca del cerdo, para que te quede crunchy. La como misma, un chicharrón, digamos. La misma grasa que el cerdo. Claro, suelta, la misma grasa. Compramos del cerdo. Manteca aparte. Podemos comprar manteca, pero es suficiente, porque el cerdo tiene grasa por todos lados. Okay. A veces agarramos, limpiamos el cerdo y botamos la grasa, y la grasa no. Vean, la grasa animal, y esto se lo hablo, los últimos estudios de hace 10 años para acá, dice que la grasa animal es la grasa buena, no es la grasa mala. La grasa vegetal es la grasa mala. La que no es tan buena. La que contiene omega 6. Recuerde que todo esto ha cambiado. Nuestra pirámide, en los años cuando yo estudiaba, por ejemplo, te decían que tenías que comer más carbohidratos, más arroces, más cereales. Ahora no. Ahora tenés que comer más grasa animal porque se ha dado cuenta que el cuerpo funciona mejor con la grasa animal. Por supuesto, chef. Y sin duda alguna es lo más sano, diría yo, ¿verdad? Así es, porque hay personas que acostumbran a cocinar la mayoría de sus comidas con grasa de cerdo. O sea, compran la grasa, la tienen y eso lo utilizan como aceite. Eso pasa mucho, Xochitl, en el campo. Por ejemplo, de mi abuela, que es allá en León, el Jicara, que le mando un saludito. Está de visita con nosotros, así que saluditos en la casa. Ahí cocinan mucho, que matan cerdo, entonces ellos guardan todo eso o hacen chicharrones, lo guardan y lo están reutilizando. Económicamente es muy bien y también saludablemente, increíblemente ahora nos dice el chef que sí se puede. Y muy bien dicho ahí. Hablando de los abuelos no se equivocan. Miren la comida tradicional, hay que hablar un poquito atrás, de hace 30, 40 años, ¿cómo nos cocinaban? Ellos no andaban con eso, era manteca y chancho, eran los cerdos, eran las vacas. Yo me acuerdo que en la finca llegábamos y que no, que vamos a matar una vaca, que vamos a matar. Y nadie estaba pensando que el colesterol, que esto, que lo. Nadie. No, claro. Chef, usted recuerda lo que son aquellas cuajaditas ahumadas, pero la recuerdan del campo. Vos tenés familias en. Sí, mi papá es de Estelí, vivimos mucho tiempo en Nueva Guinea. Y en ese momento vos comprabas la cuajadita en la esquina. Totalmente. Y la ponían a ahumar. Lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Era que le quitaban la tapa a los abanicos. La ponían ahí y la ponían cerca del fuego. Entonces, sin duda alguna. Un abanico de rueda. Exacto. No como ahora, que hay todo y el abanico ya quedaba sin la tapa porque tenía otra forma de utilizarlo. Pasaba por ahí y tenía miedo que te agarraba el brazo. Bueno, pero esto que estamos comentando nosotros, no estamos promoviendo que ustedes consuman más grasa, sino que tengan un equilibrio. Correcto. Y que entiendan de que la grasa animal es un poco más saludable. Esto lo pueden consultar ustedes con su médico, precisamente para cada persona, si tienen un tipo de enfermedad, esto lo tienen que consultar siempre, pero en general la grasa animal es la más saludable, es la que más se recomienda que consumamos. Y esto es un equilibrio, no es que va a consumir en exceso, es un equilibrio de que también tiene que hacer ejercicio, comer saludable, variar entre lo que son las grasas animales, la proteína y también el carbohidrato. Así como todo en exceso, chef, es malo, sí, así esto es. También. Y también, chef, nosotros entendemos que la situación de ahora, la modernidad, la forma de vida de nosotros es el corre-corre, por eso nos ha facilitado la vida creando productos en los cuales sustituye lo que podríamos haber encontrado en el campo, que es totalmente natural. Es importante darle un espacio a la nutrición, a cómo comer, cocinar, sí, ¿verdad? Porque te ayuda, aparte que económicamente no puedes estar comiendo fuera, ¿verdad? Sí. Te ayuda con la familia. Voy a ponerle un poquito de mantequilla extra. Perfecto. Porque quiero que el arroz me quede cremosito. Okay. Esto ya es una técnica que voy a usar. Le voy a agregar un poco de mantequilla
cuando yo le voy a agregar el arroz, para que me quede bien cremosito. Recuerden, el arroz, no importa si es el arroz de ayer, de antier, siempre y cuando esté guardado, ¿verdad? Me encantaría, chef, que nos recuerde qué tiene en el sartén. Acá tengo el cerdo, todavía no le he puesto el cerdo frito. Tiene bacon. Tengo salchichas, choricitos, todos los vegetales que le puse. Ok. Y este arroz yo lo voy a mezclar con esto primero antes de ponerle mi cerdito frito, porque esto, digamos, es lo que le va a dar ese sabor diferente al plato, ¿verdad? Qué lindo esas tomas que están haciendo estos muchachos y Medardito. Queremos felicitar también al Chavito porque hoy se animó a poner un montón de música, variedad. Yo creo que a él le encanta mucho este tipo de comidas que hace nuestro chef siempre. Porque entonces hoy sí está agregamos nuestro cerdito frito. Vean lo que tostadito, que es que esto le va a dar un toque espectacular a nuestro arrocito. ¿Ya? Vean cómo aguanta un poquito más de arroz, Tati, porque está pura carne, como dicen. Este Oye, sí no pero es con así suerte. Estaba súper bien. Se va con toda la suerte, chef. Con toda la suerte. Vamos a agregar un pelín de mostaza. A mí me encanta darle el balance con la mostaza. Sí. Vamos a agregarle el juguito de unas alcaparras, que es salita, ¿verdad? Esto es salmuera. Entonces le da ese equilibrio. Si ustedes ven, no he usado sal para en nada. Lo más mínimo. ¿Verdad? Porque esto me le da el equilibrio. Vamos a tomar unas cuantas. Esa es alcaparra, chef. Alcaparra. Okay. Vamos a ponerle un poquito de nuez moscada. A mí me encanta usar estos productos. Las aceitunitas también. Okay. Y estamos listos prácticamente acá. Oiga, chef, este fin de semana es el concierto de Gilberto Santa Rosa. Importante que usted, amigo televidente que nos está viendo, por favor, Chavito, ponernos ahí una cancioncita. El conteo. Okay. Pendientes porque vamos a rifar entradas aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Así que no se despeguen del televisor, por supuesto. Solo se la pueden ganar a través de la señal de Canal 10. O sea, ahorita cuando hagamos el sorteo, no es que la vamos a sortear aparte, no es que lo vamos a hacer en Facebook, no. Va a ser aquí, en vivo, para que ustedes estén pendientes. Y van a hacer preguntas facilitas, ¿verdad, Tati? Me gusta esa rapidez que tenés que decir de Gilberto Santa Rosa, pero le decís el nombre, porque si no el Chavito. Le decís el nombre de la canción, porque si no después te dice, ¿qué canción querés? Decime el nombre. Conteo. Tati, vamos a cortar unas rodajitas de pan. ¿Cómo lo quieres? Porque así, en rodajitas, por ahí tenemos uno. Cuchillo, en lo que yo ya termino. Es la más triste, este muchacho. El tío, ahorita me pasa el perejil. Más fina. Está bien así. Unas dos que vamos a acompañar. Recuerden que estos arroces se comen con pan. Parece, pero ustedes ven un arroz a la valenciana, ¿con qué lo comen con acá? Pancito. Pancito y pan de molde. Si no es pan de molde, ¿verdad? Vamos a hacer a un ladito esto para que puedan enfocar el corte del pan de Tatiana. El chef me dio la medida, tal vez me pone la aérea por ahí. El chef me dio la medida del tamaño del cuchillo. Entonces, medimos y cortamos. Y vean qué sencillo, con cosas que ustedes tengan en la refri, si tienen bastante chanchito, cerdito, ustedes pueden hacer este arrocito espectacular. Este pancito, chef, lo encontramos en el supermercado. En el supermercado. En la panadería. Traten de buscar panes que no sean cortados. Ustedes los pueden cortar. Sí. Porque con esto pueden hacerse. ¿Cuál es la receta de ayer? También se puede hacer con este pan. Entonces, acá, Tati, vamos a aprovecharlo todo. Mire que fui bien generosa. Le corté varios. Vea. Divino se ve esto, chef. Esto no hay aquí. Vamos a ponerlo. Aquí hasta el que no tiene suerte va a encontrar carne. Sí, vamos a ponerle unas aceitunitas. ¡Qué divino! Me encanta. Vean qué fácil, qué sencillo. Ustedes quedan bien con todo. Y es un sabor, es una explosión de sabor. Ya le doy a mi mamita, a usted. Vamos a ver. Yo me muero por probarlo. Y lo vamos a probar, pero sin duda alguna lo vamos a probar. A ver qué tanta suerte tengo y me encuentro. Pues, que no hay ni cómo, porque miren que ahí está ya repleto de todo. Chef, recuérdenos por favor lo que utilizamos para hacer este platillo. Pues cerdo y más cerdo. Todo lo que tengan bacon, ocupamos salchicha. Ajá. Y ocupamos este cerdito frito, que ustedes lo pueden hacer, lo tienen que, para que les quede esa textura, tienen que ponerlo en aceite, como que están haciendo un frito. Chef, normalmente la gente... ¿Y con qué lo adobo? Lo adobamos con lo mismo, achote, siempre. Ajá. El cerdo lleva mucho achote, naranja agria, solamente con eso ustedes se van. Chef, perfecto. Esto lo podrían confundir con el arroz chino, porque usted le puso la salsita oscura, normalmente son ingredientes. Le puse un poquito de salsita, pero llevo un balance, pero el sabor del cerdo no es el que predomina. Ok, perfecto. Entonces, Tati, ¿lo va a probar? En esta ocasión no.
Vamos a decirle a usted, por ahí está, el tenedorcito. Claro. Eso. Ok. Yo decía yo, el chef no me trajo tenedor, no lo probaré, pero lo probaré. Mientras, ¿vos qué vas a hacer? A ver, vamos, ahí lo va a probar Tatiana Artiles. Le queremos recordar que cuando regresemos vamos a hablar un poco de Gilberto Santa Rosa y usted puede estar pendiente para poder llevarse esas entraditas al concierto que tenemos este sábado. Así que vamos a una pausa comercial. Ya regresamos, divino. Sí. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Quiero comentarles que la revista Acción 10 en la mañana sigue premiando a nuestros cumpleañeritos. Y esta vez, un montón de niños pudieron celebrar su cumpleaños en restaurante TikTok Los Robles junto a nuestras presentadoras Xochitl Cristina y Tati Artiles, que la pasaron súper bien también con el payaso Sanky. ¿Pero les parece que veamos cómo se llevó a cabo esta bonita celebración? Veamos. Estos son los cumpleaños de Canal 10. ¡Hola, señores! Así es, estamos desde aquí, desde el restaurante TikTok Los Robles, celebrando a los cumpleañeritos de Canal 10. Sanky, buenos días. Así es, efectivamente. Hoy estamos celebrando a estos super cumpleañeros. Vamos a conocer rápidamente cuál es el nombre de cada uno de ellos, Tatiana. Por supuesto, que me levante la mano el niño Rosmán. ¡Natasha! ¡Isaura! ¡Eso! ¡Gabriel! ¡Llega! ¿Y dónde está cumpleañeritos? Si usted quiere estar aquí, es súper sencillo, solo lleve la fotografía de su bebé a las instalaciones de Canal 10 y no olvide dejar sus datos. También deje su número de teléfono, su nombre, porque puede ser que lo llamemos un día de estos y esté aquí con nosotros. Hay alguien allá al otro lado de cámara que nos está viendo también y vamos a hacer traslado la con Xochitl. Xochitl, Xochitl, Xochitl. Muchas gracias, Tatiana y Sanky. Por supuesto, estamos desde restaurantes TikTok Los Robles, celebrando los cumpleañeritos de la semana. Y hay alguien que siempre está presente en estas celebraciones y es Leche Centro Lac. Leche 100% pura. Y vos querés ahorita saber cuáles son los sabores favoritos para nuestros cumpleañeritos. Bueno, hay chocotilde y también fresa tilde. Estas canastas que ustedes están viendo ahorita van a poder nuestros cumpleañeritos llevárselas de regalo porque también está presente la mejor leche, la Leche Centro Lac, que tiene hierro, que tiene multivitaminas, que tiene ácido fólico y es la leche favorita para las mamás empacárselas en su lonchera a nuestros niños. Así que si ustedes todavía no han probado la Leche Centro Lac, vayan a buscarlo en los supermercados, en las pulperías y en cualquier punto de venta del país. Vamos a continuar con más, celebrando a los cumpleañeritos de Canal 10. Porque ahora me van a traer por allá rápidamente unos cilindros, obsérvenlos. ¿Qué color es este? ¿Qué color? Pero hay uno más. ¿Qué color es este otro? Vamos a poner este por aquí, téngamelo un momento. Y vean eso. Vacío. Agarramos el de color. ¿Qué color es este? Rojo. Vean esto. Uno, dos y tres. ¿Cómo está? Pasillo. Y ahora observen esto. Uno, dos y tres. ¡Oh! Y ahora tenemos un bonito conejito. ¡Aplausos para el conejito! Vamos ahora a tener una pequeña dinámica. ¿Quién quiere ganarse un premio de los que tenemos por ahí? Tenemos unas canastas de productos Centrolat. ¿Quién quiere ganarse uno? ¿Todos? Ok, entonces van a pasar los cinco. Traigan sus sillas, rápido. Rápido como una tortuga. ¡Córrale, córrale, córrale! Vénganse para acá. Los vamos a poner de frente. Así. Y ustedes dos por allá. Ah, mejor quédate tú aquí. ¡Ay! Miren lo que vamos a hacer. ¿Dónde están las mamás de los chicos cumpleañeros? Ustedes le van a ayudar a ellos. Depende de ustedes de que ellos no pierdan su espacio. Porque cuando yo diga
en ese momento van y traen un teléfono. Van a ir a traer un teléfono que le va a prestar su mamá de ustedes o alguien del público. Y regresan con el teléfono. Cuando regresen, una silla va a quedar eliminada. Y aunque traigan el teléfono, pero si no se logran sentar, quedan fuera. ¡Comenzamos! Y en ese momento van y traen un celular. ¡Ya! ¡Sacamos una silla! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Córrale, córrale! Ahora, yo digo que vayan, corran y regresen el teléfono y se sientan. ¡Correcto! ¡Vámonos! ¡Ahí está! Ya solo quedan tres. Háganse para acá, para casito. Para casito, ahí. Para que no les dé el sol en la cara. Vamos rápido y van a ir y van a traer ahora mismo una moneda. Una moneda, vayan por una moneda. Una moneda, una moneda. Rápido, una moneda. Señora, ya me hizo perder a la niña. A ver la moneda, chicos. Ay, señora, ahí se la da en la casa. Ahora van a ir rápido y van a traer. ¡Ey, espérate! ¿Dónde va? ¡Barbaridad, chavalotas acalambrados! ¡Va a ir rápido! ¡Y en este momento van a traer! ¡Van a traer un zapato de su mamá y se sienta! ¡Un zapato! ¡Córrale, córrale! ¡Señor, señor! ¡Señora, tiene que usar las cosas ligeras! ¡Mire, el niño ya ganó! ¡Aplauso para nuestros amigos de CentroLab! Y van a hacer entrega. ¡La mamá, vengan a ayudarle! ¡Pobrecitos! Ok, primer participante. Cumpleaños, otro año conectando. Con amigos celebrando el cumple de Pocoyo. Saltando, canta, baila el cumpleaños. Con amigos celebrando el cumple de Pocoyo. Pocoyo, Pocoyo. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias a Dulces Chuli. A propósito, dentro de ella estaba repleto de caramelos y Dulces Chuli. Hoy, escuchen, miren esto, que son lo que son chicles deliciosísimos con muchos sabores. También por acá encuentran gomitas, entre otras cosas más. Y les cuento que los niños hoy se van a llevar una mochila que está repleta de Dulces Chuli. Recuerde usted que si usted quiere celebrar una piñata, quiere hacer algún convivio con niños, tiene que conseguir Dulces Chuli en los distribuidores autorizados y en todos los supermercados del país. Porque Dulces Chuli no solo son dulces, sino siempre traen una sorpresa más para todos los niños. Recuerde que con Chuli usted ahorra muchísimo y es momento que sigamos con más de la celebración de los cumpleañeritos de Canal 10. Están disfrutando de sus combos. Yo me vine aquí a platicar con Maritza. Doña Maritza es la gerente del restaurante Tip Top Los Robles. Queremos que nos hable un poco de los combos que tenemos aquí en Cuello Tip Top, porque por ahí dicen que los buenos momentos se comparten en familia. Tenemos la promoción, que son los combos delicias típicas y delicias Tip Top. Por aquí la podemos esto, ver. Sí, aquí los podemos ver. Esto lleva alitas picantes, salchichas parrilleras, lleva tostones, quesitos, frijolitos, ensalada criolla. Bueno, estos combos ustedes lo pueden pedir como delicias típicas y delicias tip top. Y tienen un costo súper accesible para cuando vengan con familias. Así que ustedes se acercan a cualquier restaurante tip top de todo el país, ¿verdad, doña Maritza? Así es, en todo está disponible. Para poder venir a celebrar los cumpleañeritos aquí en el espacio que tenemos en restaurante tip top, ustedes tienen que hacer una reserva previamente con 15 días de anticipación. Pero lo que nos preguntamos siempre, ¿cuánta es la cantidad máxima de cumpleañeritos que podemos traer aquí? Bueno, tenemos ahorita un máximo de 20 niños y esos, los niños pueden venir cada uno con un acompañante. Quiere decir que 40 personas. 40 personas, correcto. Con el 50% ustedes van a asegurar de que puedan hacer una reservación y que puedan hacer una celebración donde le van a dar
sus combos tip top, su gaseoso y van a poder disfrutar. Así que también del arreglo que van a tener aquí en el espacio de restaurantes tip top. Le agradezco, doña Maritza, por siempre estar con nosotros y a siempre hacerle una invitación a nuestros amigos televidentes que vengan al restaurante. Todos los días estamos abiertos desde las 10:30 de la mañana hasta las 8:30 o 9 de la noche y con gusto pues los atendemos. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando de la celebración de los cumpleañeritos de Canal 10. Así es, y llegamos al final de los cumpleañeritos de Canal 10. Si usted no sabe cómo participar, es súper sencillo. Solo tiene que llevar la fotografía de su cumpleañero a Canal 10. Y por supuesto, dejar sus datos personales y atentos porque los podemos estar llamando. Ahorita nosotros vamos a partir el pastel gracias a restaurantes Tip Top. ¡Qué delicia! Así que vamos a cantar la mañanita. Así es, Tatiana, y recordarles a ustedes que el próximo viernes vamos a estar con más cumpleañeritos. Si ustedes quieren estar aquí, tienen que llevar su fotografía a las instalaciones de Canal 10. Ya nos estamos despidiendo, pero hay que cantar la mañanita. Que nos cumplas en los días. Que nos cumplas feliz. Patrocinan Dulces Chulis. Ahorro y novedad, Dulces Chulis te lo da. Leche Centrolac. Restaurantes Tip Top. ¡Que los cumplas feliz! Y a todos los que están llegando un año más de vida, saludos, por cierto, a Luis Zavala, nuestra administradora. Ayer estuvo de cumpleaños. Yo le guardo la proteja a Luigi. ¡Uy! Nos vamos, ya llegamos a viernes. Llegamos a viernes, pero el lunes su cita es a la misma hora con la revista Acción 10 en la mañana, por supuesto. ¡Lo esperamos! Esto fue Acción 10 en la mañana, presentado por...